El radar. Buscamos la noticia, los personajes y hechos que la producen. El radar. El radar. Periodismo investigativo, objetivo, veraz e imparcial. El radar, donde las noticias tienen contexto, información que genera opinión. El radar, todos los sábados a partir de las 7 de la mañana, a través de la emisora de todos, Río Sucio Estéreo. El radar se enciende ya. Bien, tenemos en Colombia las 7 de la mañana, 8 minutos, la hora en Colombia 7, 8 minutos. Muy buenos días, este es El Radar, el primer semanario informativo de la región del Bajo Atrato. El Radar, periodismo que genera opinión. Esta es la emisión número 41, hoy es sábado 21 de abril del año 2018. El Radar, conduce Nayib Moreno, Wilber Calvo y quien les habla, Isnardo Garcés. Bienvenidos. Muy buenos días para todos nuestros radioescuchas, aquí estamos como todos los sábados ofreciéndoles este pequeño desayuno informativo con el objetivo de que toda nuestra comunidad esté informada de lo que acontece en el diario vivir de la comunidad riobuseña y en el departamento del Chocó. Bueno, los muy buenos días para todos los oyentes en los diferentes sectores, barrios, veredas y corregimientos que nos siguen en la sintonía a través de los 98.3 y a través de la página noticiosa notirriosucio.com, www.notirriosucio.com, en los diferentes municipios aquí cercanos al municipio de Río Sucio, en todo el mundo donde llega la señal de Río Sucio Estéreo en los 98.3. Ahorita pude evidenciar, Guay, que hay bastante personal conectado a través de www.notirriosucio.com, a quien les damos los buenos días desde aquí, desde el estudio de la emisora Río Sucio Estéreo. Tenemos gente conectada en diferentes partes del país. Claro, desde la esquina noroccidental de Colombia, en el departamento del Chocó, transmitimos a orillas del majestuoso río Atrato. Este es Río Sucio Estéreo 98.3, la emisora de todos. Estos son los titulares. Bueno, los titulares del día de hoy tenemos: el fiscal general mediante resolución reasigna el proceso contra la empresa de energía El Emuri al fiscal delegado ante el Tribunal del Chocó. 2 meses se cumplen de la última reunión del proyecto Rosa Mística y aún no hay respuestas a dicha situación. Unidad de Víctimas de Río Sucio manifiesta que en lo corrido del año van 20 indemnizaciones entregadas en este municipio. Recibimos sondas informativas del contrato de mantenimiento del río Truandó, cuenca del río Atrato, en el municipio de Río Sucio, departamento del Chocó. La falta del matadero municipal continúa siendo una necesidad sentida de los riosuceños. Momento de conmoción se vivieron en la institución educativa la presentación en el municipio de Río Sucio. El departamento del Chocó rechazó la destrucción de los mojones que lo delimitan al Chocó con Antioquia, realizada por la administración distrital de Turbo en el sector de la Panamericana. Gestora social de Río Sucio lidera actividades con motivos al mes de la niñez. Jornada Nacional de Vacunación Las Américas en el municipio de Río Sucio. Se realizó encuentro de directivos docentes en la subregión Atrato y Pacífico. Un juez ordenó el arresto contra el alcalde de Turbo, Alejandro Abuchar. Denuncian que la gobernación del Chocó le debe 3 mil millones al ancianato de Quito. Un soldado asesinó a su compañero en la vía Medellín-Quito. Condenado en vías por el accidente en el que murieron 39 personas en la vía Medellín-Quito. Permanece en custodia del ejército la vía entre Risaral de Chocó. Córdoba, Sucre, Chocó y Meta con el mayor número de abogados sancionados. La Secretaría de Salud Departamental previene el consumo de Bactrim proveniente de Ecuador. Fiscal anuncia investigación por detrimento patrimonial en Ismina. El Chocó recibe más de 8.747 millones de pesos de regalías para proyectos de inversión social. Destruido 8 dragones en operativo contra la minería ilegal en Río Quito. Hablaremos de los pescadores del Mercurio en el río Atrato. Capturan a la exasistente de la Secretaría de Integración Social de la Gobernación del Chocó por estafa y falsedad en documento público y privado. A la cárcel fue un jefe del ELN investigado por la masacre en Carra, Chocó. Policía descubre sustancia estupefaciente en un vehículo que salió de Cali con rumbo a Quito. Recibiendo ondas informativas, el radar, el resumen noticioso de la semana, el radar, escaneando. Bueno, vamos al desarrollo de las noticias. Gestora social de Río Sucio lidera actividades con motivo al mes de la niñez. El 28 de abril se celebrará el Día del Niño en Colombia. A través de la recuperación de los huecos tradicionales, se realiza desde el pasado miércoles actividades en diferentes sectores de nuestro municipio.
Destacamos la iniciativa de la gestora social que, bueno, no ha dejado pasar desapercibida la celebración en el mes del niño. El 28 de abril será el día oficial en Río Sucio. El evento general será el 27, iniciando con un recorrido folclórico con chirimía, payasos y mucho colorido, que terminará en el Coliseo, donde se desarrollarán las demás actividades. Bueno, buenos días para todos los televidentes del municipio de Río Sucio, Chocó. Muchas gracias por la invitación. Pues tú sabes que aquí como gestora social nosotros estamos comprometidos con todo el equipo de la alcaldía municipal. También están todos los PDI, las instituciones educativas, Fundación Misericordia de Dios. Pues hemos venido realizando actividades con el objetivo de celebrar todo el mes de abril, como lo dices tú, el mes de los niños, y estamos haciendo actividades por sectores. Nos reunimos pues para, tú sabes que bienestar familiar a nivel nacional, y nos dice que hemos de realizar actividades con el tema de la brújula, donde es el rescate de juegos tradicionales, que anteriormente como nosotros, que hoy estamos jóvenes, que anteriormente nosotros los jugábamos, estábamos niños, y es como que traer a colación todos esos juegos que jugamos, que valga la redundancia, jugamos nosotros en su momento, y es como otra vez revivirlo, vivirlo, valga la redundancia, y resaltar la importancia que tienen los niños y niñas en el juego, ¿sí? Mediante todas esas actividades lúdicas que integran. Y es entonces la gestora social, que Tracy Sánchez, aplaudimos esta iniciativa entonces de no dejar pasar desapercibido esta celebración del Día del Niño. Recordemos entonces a los padres para que asistan, ojalá, con los niños en todos los eventos que se están realizando, o también están participando las diferentes instituciones educativas. Y el día 27 de abril se llevará a cabo entonces la celebración en Río Sucio del Día del Niño. Será entonces iniciando con un desfile folclórico, chirimía, con payasos, con mucho colorido, y que terminará en el Coliseo Municipal. En la entrevista de la primera dama pudimos observar, Guay, que ella va a rescatar los valores, que no quiere que se pierdan. Por eso pues esta vez no va a haber concierto, que me parece bien, porque la idea es que los niños rescaten o vuelvan a vivir esas experiencias que ya se han ido perdiendo a raíz del internet y de muchas cosas de tecnología que contamos hoy. Ya la gente va dejando atrás diferentes juegos, la peregrina, todas esas cosas ya se han ido perdiendo. Entonces en la entrevista ya expresa de que uno de los objetivos de esta actividad en esta ocasión es rescatar ese tipo de valores. ¿Usted jugó 3-3? Oye, hermano, le digo, ¿qué fue lo que yo no jugué, muchacho travieso? 7 de la mañana, 16 minutos. Otras noticias: Jornada Nacional de Vacunación Las Américas en Río Sucio. Hoy sábado 21 hasta el 28 de abril se llevará a cabo en Colombia la Jornada Nacional de Vacunación Las Américas. Llegó la 16ª semana de la vacunación en Las Américas. Refuerza tus defensas con la vacuna contra el sarampión. Si tu niña o niño es menor de 5 años, acércate del 16 al 22 de abril al centro de salud más cercano y vacúnalos de manera gratuita. Ayúdanos a combatir estas enfermedades. Recuerda que la vacunación salva millones de vidas. Ministerio. Bueno, esta es la invitación nacional. En Río Sucio se instalarán dos puntos de vacunación de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En la placa polideportiva será del barrio Benjamín, será uno de los puntos, y el otro en la alcaldía municipal. La invitación es para que acudas con tu niño al punto de atención más cercano. Escuchemos lo que dijo la secretaria de salud del municipio de Río Sucio. Segunda jornada a nivel nacional de vacunación, que se llama la Jornada de las Américas. Esta jornada va especialmente para la población menores de 5 años, gestantes, lactantes, adulto mayor. Se va a realizar en la cabecera municipal de Río Sucio, ubicado en dos puntos, en la placa polideportiva. Se cambió el otro lugar, que habíamos dicho principalmente que era la plaza del Bocachito, pero por motivos de construcción se va a realizar en la alcaldía municipal, a afuera de la alcaldía municipal. Ahí estará el otro punto, que es para que nos llegue la gente del barrio Macén,
y del centro. Y el punto de la... paraíso. ¿Qué tienen que llevar los padres para que se puedan aplicar la vacuna a los niños? El carnet de vacunación y acercarse a cualquiera de los dos puntos. ¿Por qué es importante que asistan a esta jornada? Porque vamos a mirar esquemas de vacunación de los niños, vamos a ver el que no se haya aplicado, comenzar el esquema de vacunación, son totalmente gratis, no tienen ningún costo. Bueno, importante entonces asistir a esta jornada. Hoy se hace el lanzamiento 8 de la mañana a 4 de la tarde. No olvides asistir con tus hijos. Vacunarlos también es protegerlos. Mira, una gata, una... ¡Ah, Gerardo, las vacunas! ¿Cuál sigue? Neumococo. ¿Rotavirus? ¡No se enreden! A las vacunas hay que ir 8 veces. Al mes y cuando cumple los 2 meses. Al cumplir 4, 6 y 7 meses. Al año y medio y a los 5 años. Así de fácil, sin enredos y nombres extraños. Recuérdalo siempre con esta canción. Y lleva el carnet de vacunación. Vacunas al día, te la ponemos fácil. Para estar informado, sintoniza el radar. El radar. En otras noticias, el fiscal general mediante resolución reasigna el proceso contra la empresa Elemuri al fiscal delegado ante el Tribunal del Chocó. Por solicitud del Procurador General de la Nación, doctor Fernando Carrillo Flores, el fiscal general de la Nación, mediante decisión del 9 de abril, trasladó la asignación de la investigación que venía adelantando el fiscal 15 seccional de Río Sucio relacionada con la empresa de energía Elemuri y dispuso que la investigación siguiera siendo adelantada por el fiscal 11 delegado ante el Tribunal del Chocó. Esta asignación se realizó debido a la gravedad de los hechos que se investigan. Escuchemos aquí la circular que emitió la Fiscalía General de la Nación frente a este caso. Esa es la resolución número 00372 del 9 de abril de 2018, por medio del cual se valida la asignación de una investigación y se asigna especialmente a su conocimiento. El Fiscal General de la Nación, en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el Decreto Ley 016 del 9 de enero de 2014, por medio del cual se modifica y define la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía General de la Nación, considerando que el numeral tercero del artículo 251 de la Corte Política, como modificado por el Acto Legislativo 03 del 2002, establece como funciones especiales del Fiscal General de la Nación asumir directamente la investigación y procesos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren los mismos, que asignar y desplazar libremente a sus servidores en las investigaciones y procesos. Que en el numeral cuarto, el artículo cuarto del Decreto Ley 016 del 9 de enero de 2014 establece como funciones del Fiscal General de la Nación asignar al vicefiscal y a los fiscales las investigaciones y acusaciones cuando la necesidad del servicio lo exija. Resuelve. Artículo primero, variar la asignación de la investigación identificada con el número de noticia criminal 20-2700-16001-10020-1400447, que establece la Fiscalía Quinta, delegada de los jueces penales del circuito de Río Sucio, adscrita a la Dirección Seccional del Chocó. Artículo segundo, designar especialmente al fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Quito, que por reparo corresponda, para que asuma hasta su culminación el conocimiento de la investigación objeto de variación de asignación en el artículo anterior. Artículo tercero, comunicar la presente decisión a la delegada para la seguridad ciudadana, a la Dirección Seccional del Chocó y a la jefatura de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Quito, por cuyo conducto se comunicará al fiscal delegado que corresponda asumir el conocimiento de la investigación objeto de variación de asignación, al fiscal desplazado del conocimiento, al agente del Ministerio Público y a las demás partes e interveniente. Artículo cuarto, contra esta decisión no procede recurso. Comunique si cúmplase, dado en Bogotá, en los 9 días del mes de abril de 2018, Néstor Humberto Martínez Neira, Fiscal General de la Nación. Es importante recordar que mediante escritura pública 130 de fecha de enero 30 de 1996 de la Notaría Única de Unguía en el Departamento del Chocó, se constituyó y protocolizó los estatutos de la Sociedad de Economía Mixta, denominada por la razón social electrificadora del municipio de Río Sucio Chocó, ESP Elemuri,
en la que el municipio de Río Sucio se constituye como socio mayoritario con un total de 100 acciones por valor de 10 millones de pesos. Es de advertir que en principio estos estatutos no fueron registrados en la oficina de la Cámara de Comercio de Quito ante la falta de creación por parte del Consejo Municipal de la empresa. Lo anterior en razón a que para que una empresa sea de economía mixta requiere que su creación no sea por mandato legal, llámese ley, ordenanza o acuerdo municipal, el cual hasta la fecha de hoy se encuentra vigente. Ante el inconveniente presentado para su registro, el Honorable Consejo Municipal de Río Sucio Chocó, en aras de subsanar este impasse, expide el acuerdo número 017 de octubre 8 de 1996, por medio del cual se autorizó al señor alcalde crear la empresa de energía eléctrica del municipio de Río Sucio de naturaleza de economía mixta y por acciones, con una participación del 51% de las acciones, la que cancelaron con equipos de generación eléctrica o distribución de propiedad del municipio, los que serían evaluados por sus peritos así: uno en representación de la empresa de energía, uno por el municipio, uno por el Instituto de Energía Eléctrica, ICEL, y otro en representación del Consejo Municipal. Según esto, esta empresa desde su creación e incluso hasta la fecha es de economía mixta del orden municipal. No obstante, para el año 2001, cuando es nombrado gerente el señor Jairo Eliezer Robledo Martínez, sin ninguna justificación y con desconocimiento de los trámites establecidos en la ley y los estatutos para liquidar la empresa, esta se convierte en empresa privada como por arte de magia y a espalda de los socios, entre ellos su mayor accionista, municipio de Río Sucio, Chocó, lo que se constituye en un posible delito contra la administración pública, pues los bienes con que cuenta la empresa para distribución de energía eléctrica a nivel urbano, postes, redes eléctricas, transformadores y las plantas eléctricas que se encuentran desaparecidas, todos estos activos son de propiedad del municipio de Río Sucio, Chocó, pues este fue su aporte en la sociedad, los cuales serían evaluados por peritos así: uno en representación de la empresa de energía, uno por el municipio, uno por el Instituto de Energía Eléctrica ICELI y otro en representación del Consejo Municipal, situación que no fue cumplida por los diferentes representantes legales del municipio de la época, como tampoco por el ICEL, el Consejo Municipal y mucho menos por los representantes de la empresa del ESMURI, a pesar de ser obligación de cada uno de los citados. Esto se cumplió, pero sí fue utilizado por el gerente de la época para su protesto de la inexistencia del avalúo de los bienes, convertirla en empresa privada, modificación que no podía realizarse sin que previamente se haya disuelta la sociedad, debido a que por estatutos esta tiene vigencia hasta el año 2046. Es válido también recordar que frente a estos hechos, la Contraloría General de la República en el año 2012 emitió una respuesta de fondo a la denuncia presentada por Ismael Alberto Berrío Mena, y en la que se determina de manera precisa que, teniendo en cuenta las pruebas aportadas y valoradas, se concluye que la electrificadora del municipio de Río Sucio, el ESMURI, es una empresa de economía mixta y corresponde a las entidades que dieron su origen recuperarla y exigir la devolución de los recursos usufructuados. Frente a estos hechos y ante la decisión tomada por el señor fiscal, la comunidad sufrida del municipio de Río Sucio espera que en esta oportunidad se tomen decisiones ejemplarizantes en este proceso. Escuchemos una entrevista que le hicimos al denunciante de este proceso, Eliezer Ortiz Beitar. ¿Cómo recibe usted la noticia del traslado de este proceso de ESMURI hacia el Tribunal de Quindó? Esa noticia pues a mí me cogió por sorpresa, pero a la vez me halaga porque por fin se va a hacer justicia en este proceso, que unos tipos se han apropiado de unos bienes que son del Estado y con eso mismo han estropeado, han malbaratado fondos públicos. ¿Cómo es posible que estos pelados, sabiendo que eso es una empresa de economía mixta y se han apropiado de ella, vuelto privada sin haberla liquidado? Porque una empresa de economía mixta o la que sea, para volverla a otra clase de empresa, deben de liquidarla y no cogerla así como por arte de magia y apropiarse de estos bienes que son del Estado. ¿Qué espera usted del fiscal delegado ante el tribunal frente a este proceso? Esperamos que se haga justicia, vuelvo y les digo que les caiga el imperio de la ley a estos señores, para que el pueblo
pueblo, mañana más tarde las generaciones que están por venir. Miren que los bienes que son del Estado no se pueden coger como si fueran de uno. Aquí nosotros todos nos conocemos, nadie tiene para montar una empresa de esa infraestructura y mañana más tarde decir que la empresa de aseo son de 10 o 20, así como hicieron estos pelados que se apropiaron de estos bienes que son del Estado, y no ha habido mundo posible. Afortunadamente, mi Dios tarda, pero llega. Ahí la justicia cojea, pero llega. Entonces, esperamos que el tribunal delegado ante la fiscalía haga justicia. Vuelvo y les digo, no me canso de decirlo, y le caiga el imperio de la ley a todos los que están metidos en estas cosas. Señor Eliezer Ortiz Beitar, ¿ha recibido algún tipo de amenaza contra su vida? No, yo no tengo ninguna clase de amenaza, pero si mañana más tarde me pasa algo a mí o a cualquiera, a mi familia, a mis hijos, mis primos, mis hermanos, los únicos responsables son los de Lemuri. Bueno, ahí estaba la entrevista realizada al señor Eliezer Ortiz Beitar, una de las personas denunciantes del proceso de la empresa de energía Lemuri. Detectamos ondas sin identificar. En el radar, escaneamos la noticia. El radar. 7 de la mañana, 29 minutos, 2 meses se cumplen de la última reunión del proyecto Rosa Mística y aún no hay respuesta a dicha situación. Rosa Mística es un proyecto de vivienda cuyos beneficiarios, 259 familias, fueron focalizadas a través del programa Familias en su Tierra. En su momento operaba la FUPAD, patrocinado por el Estado a través del Departamento para la Seguridad Social, DPS. Este proyecto tiene un manojo de problemas en los que se destacan los múltiples incumplimientos. Ya hace más de 3 años debieron haber sido entregadas las viviendas a sus respectivos dueños. Tienen varios responsables, entre estos el Banco Agrario, que asigna los recursos, el ejecutor, la diócesis de Ismina, la alcaldía de Río Sucio y la unidad para las víctimas. También tienen que ver con la ejecución de estos, o por lo menos alguna participación de este proyecto. Además de las anomalías que se pueden evidenciar en la ejecución del contrato, pues pudimos evidenciar el deterioro en que se encuentran algunas viviendas, especialmente por la utilización de maderas no aptas. Se le suma a que desde hace algunos meses un número considerable de víctimas ocuparon esta vivienda y exigen al Estado le solucione el problema de vivienda que les aqueja. A los acercamientos y peticiones de los beneficiarios porque se cumplan los acuerdos y por fin se haga sus respectivas viviendas, se suman la última reunión realizada en el mes de febrero y que en el día de ayer, viernes 20 de abril, cumplió 2 meses de plazo, que pidieron las autoridades asistentes a dicha reunión para reiniciar la construcción del proyecto. Esto le dijeron al radar en ese momento algunos de los ocupantes de estas casas. El nombre mío es Saez Mosquera. Yo soy atropellado de la violencia. Me hubo necesidad de meterme en estas casas porque tiene 4 años la están entregando y no la han entregado. Yo soy beneficiado por una de estas casas. Esos eran los fichos que me entregaron para reclamar estas casas. Bueno, a nosotros nos motivó a hacer esta protesta porque es que ya son 4 años que tienen estas viviendas de estar hechas y aparentan en la diócesis de Ismina como que los beneficiarios están viviendo hace años, habiendo energía, pozo séptico y un metro para que las personas salieran hace rato, donde hoy día no hay nadie. Si nosotros no venimos a hacer esta protesta, hoy día no vendría ninguno de los beneficiarios. Y los invito a que vayan con las cámaras y miren cómo están de deterioradas las casas. Nosotros no estamos porque queremos aquí el municipio de Río Sucio, porque nosotros por la violencia nos echaron de la comunidad. Estamos por eso aquí en estos momentos. Pero la verdad que nosotros los indios no tenemos dónde vivir aquí en el pueblo, y la verdad que nosotros nos metimos aquí en esta casita por ver si le dan una ayuda a nosotros los indios. Bueno, en el día de ayer se cumplió un nuevo plazo y se evidenció la falta de respeto e irresponsabilidad del operador y demás entidades comprometidas. Buscamos al representante de los beneficiarios del proyecto Vivienda Rosa Mística y además presidente del comité de veeduría del mismo, Alirio Mosquera Palacios. Esto le dijo al radar. Creímos que una reunión final podía ser la que hicimos
el 20 de febrero de este año. Ya había una invasión, porque también es bueno aclarar que entre el curso del mes de enero, precisamente entre el 18 y 24 de enero, unas personas invadieron las viviendas y eso generó muchas expectativas tanto para los responsables del proyecto y generó mucha molestia para los beneficiarios que son ya asignados, porque esas viviendas fueron asignadas a través de un sorteo. Todo el mundo hoy tiene un papel en la mano, una balota que le indica cuál es la manzana y cuál es el número de su casa. Se siente ya dueño la persona porque ya fue en un sorteo. Entonces en esa invasión está la preocupación y se hizo la reunión el 20 de febrero para darle finalidad a ese proyecto. Y ahí hubo unos acuerdos. Allí se retomó que para darle continuidad al proyecto debería la administración o a quien le corresponda desalojar las personas que estaban ahí dentro de las casas como invasores. Ahí hubo un acuerdo. También se acordó que la unidad para las víctimas asignaba los materiales, entregaba los materiales o los recursos con plazos de 2 meses, más tardar que se acaban cumpliendo hoy 20 de abril. Y que a la paz, la administración también se comprometió de contratar la mano de obra para hacer los senderos, que más conocemos acá, los cuentones para el acceso a la vivienda. La administración se comprometió a mandar una carta a Lemuri para que colocara los postes para finalidad de la energía. Estamos preocupados como beneficiarios y como representantes del proyecto Rosa Mística, porque hasta hoy 20, hoy viernes, no conocemos ninguna respuesta, a excepción de la que me dio el señor alcalde, tiene 8 días, que iba a subcontratar con la diócesis para que se hiciera cargo de las tablas y él le entregaría los recursos a la diócesis. ¿Qué van a hacer los beneficiarios? Ya vamos a entrar a hacer acciones de ello. Una de las acciones es colocar la denuncia formalmente sobre el proyecto. Vamos a colocar la denuncia porque en ocasiones hemos hablado con la diócesis, con sus representantes, y dicen que a ellos no les corresponde colocar la denuncia para el tema de la invasión. También hablamos con la administración y dice que el proyecto es responsabilidad de la diócesis colocar la denuncia. Nosotros sí conocemos que las personas que están ahí son víctimas por la violencia, pero también reconocemos que esas personas deben de esperar hasta que haya un proyecto de vivienda y con las mismas características que se hizo para esas personas salieron beneficiadas, pues también ellos sean beneficiarios. Pero no es justo invadirle la casa al mismo compañero que también es víctima de la violencia. Colocando nosotros la denuncia, tiene que haber un resultado de la autoridad competente. Bueno, ahí están entonces las palabras de Alirio, quien es el representante de los beneficiarios, además presidente del comité de veeduría de este proyecto. Alirio, a nombre del comité de veeduría, está invitando a los beneficiarios que se encuentren aquí en la cabecera municipal a una reunión mañana, domingo, a las 9 de la mañana, en el estadero del profe Jen Aníbal, en el barrio Benjamín Hidalgo. La verdad, guay, es que este proyecto ha sido muy, muy dilatado el tiempo para terminarlo. Ni lo terminan para unos ni para otros. Son irresponsables. No hay solución y yo no sé qué pasa pues con las autoridades en el municipio de Río Sucio. Uno ve en las redes sociales unos comentarios de que no vayan a pasar cosas como las que está pasando con el proyecto Rosa Mística, pero yo creo, guay, que más allá de citar a las personas de este proyecto a un debate en el consejo, también tienen que haber otro tipo de acciones que los concejales pueden tomar, que el alcalde puede tomar. No solamente citarlos a que rindan cuenta y apretarlos en el consejo. Hay acciones y yo creo que como soporte de cualquier actividad jurídica que vayan a tomar, pueden utilizar las citas que le han hecho al consejo, claro, y lo que ha dicho, claro, en el consejo. No, lo que han dicho en el consejo, no hay solución. Es obvio, los incumplimientos era para haberlo entregado hace más de 3 años, entonces no hay razón para que... Bueno, es que las víctimas, los beneficiarios también pueden hacer las gestiones judiciales que requieran para que se les cumpla. Yo sí creo que eso ya merece que le metan su denuncia, hermano, porque ya va mucho tiempo la gente esperando o solucionenlo para uno o solucionenlo para otro, bien sea para los que están invadiendo o para los otros. Hagan cualquier cosa, pero que las casas no se deterioren ahí sin prestarle ningún servicio a la comunidad. Se están tirando la pelotica entre una y otra entidad. Claro, y el uno se escuda con el otro, y mientras tanto esas casas se están pudriendo y,
y no hay solución. Y resulta que yo lo decía en una ocasión que hablaba con alguien, que en cierto modo a los dueños de este proyecto, a las firmas que contrató este proyecto, hasta le conviene que se hayan tomado las casas, porque resulta que con esto justifican de que no las pudieron terminar porque fueron invadidas. Claro. Ellos acomodan y pueden adjudicar el deterioro de la vivienda, a la invasión. Cuando tenemos en video imágenes que cuando en los días de esta toma de estas personas estaba deteriorado. Los burros para los tanques estaban cayendo, los tanques cayendo sin agua. Ahí está la evidencia de que antes de que este personal entrara a habilitar esas viviendas, estaban deterioradas. Porque ahora va a ser eso una justificación para decir que dañaron un tubo, que las tablas estaban buenas, que una serie de cosas. Por eso yo decía que en cierto modo a ellos les convenía. ¿Usted se fijó situación. Por dónde pasa el tubo de la alcantarillada? Claro, en la calle principal. Una cosa que uno no le ve lógica, falta de planificación. Y no sé qué pasa, dónde están pues las autoridades del municipio de Riucio, en este caso la administración debería tomar medidas drásticas. Necesitamos que también el consejo municipal emprenda acciones. Por ejemplo, en esa reunión de mañana debería estar el consejo, los de Rosa Mística, las directivas de este proyecto deben de recibir noticias que el pueblo ya esté inconforme. El consejo debería asistir mañana a esa reunión y sumarse a esa batalla, porque ellos fueron elegidos por el pueblo precisamente para eso. Y que no sigan echándole pintura a esas casas, que lo que necesitan es una reparación de fondo, que se le entreguen sus viviendas a las personas beneficiadas, que ya es un caso contrario a ese proyecto del que está más arriba. Eso le da como otro ambiente a Río Sucio. No recuerdo el nombre de ese proyecto. Ese es el de Confachocó, pero están construyendo Confachocó. Pueden haber errores, pero está muy bueno. Eso le da una presencia al municipio. En la entrada se ve como una cosa muy diferente a lo que uno encuentra las acá. Las casitas de cartón que está haciendo allí ese proyecto de Rosa Mística debe dar vergüenza realmente, porque es que no se justifica. Ya debiera haber habido algún pronunciamiento, pero también cómo se pronuncian las IA Guay si no han recibido ningún tipo de denuncia. Ese es el problema. Si la gente no denuncia, la fiscalía no puede actuar por sí sola frente a un tema que no lo está denunciando las personas que están afectadas con esta situación. Lo que sí debería de entrar aquí es que hay que mirar la personería, porque la vez pasada nosotros entrevistamos al personero y se mostró que también venía muy inquieto y molesto con esta situación. Entonces, desde la personería, que se tomaran también acciones en conjunto con los beneficiarios, para que por fin se le busque una solución a este proyecto, que se va a perder la plata. Si 3 años no son suficientes para tomar acciones legales, no sé entonces cuánto tiempo más hay que esperar para que los operadores, para que el operador, para que todas las entidades que tienen que ver con este tema le respondan a los beneficiarios. Estamos atentos, vamos a estar muy atentos, porque recordemos que a esto se le suma que hay algunas personas que por el problema de vivienda se han tomado estas viviendas, las que están por lo menos ya construidas y están habitando en ellas. Así que hay problemas, hay dificultades. Se suponía que ayer, la última reunión que se hizo con plazo a 2 meses, ayer debían de haber solucionado todos estos problemas y por lo menos haber reiniciado los trabajos, cosa que no ha pasado. Y después aparece la gente denunciando y dicen que la gente es mala, pero ¿cómo va a permitir uno que también se pierda la plata? Todos no podemos volvernos unos aguantapiedras. Aquí tienen que haber acciones drásticas frente a tantas cosas que ocurren en temas de corrupción. El pueblo llevado, llegan poquitos recursos y se van a desviar como por arte de magia, ¿no? Y Río Sucio ha sido castigado por este mismo tema. Claro, ya va tema. La vez pasada Río Sucio estaba sancionado, claro, frente a los temas de vivienda por el proyecto que hubo al frente ahí, de la cancha. Entonces, que también fue otro caso vergonzoso. Bueno, 7:42 en Colombia, 7:42. Recibiendo ondas informativas, El Radar, el resumen noticioso de la semana. El Radar, escaneando. Unidad de Víctimas Río Sucio manifiesta que en lo corrido del año van 20 indemnizaciones entregadas en Río Sucio. Frente a la preocupación expresada por la comunidad en varias emisiones del Radar, en la cual se evidencian las constantes quejas por el incumplimiento del gobierno a los compromisos adquiridos con los miles de víctimas del conflicto armado
en la cual dicen los afectados que hay una dilatación exagerada para la entrega de ayudas humanitarias e indemnizaciones a quienes son afectados por el conflicto armado colombiano que se encuentran en esta zona del país. Agregó que es necesario que las autoridades conozcan las necesidades de primera mano y se asuman compromisos para direccionar programas que beneficien a los desplazados y víctimas en general. La unidad de víctimas de Río Sucio le expresó al radar que van 20 personas indemnizadas en el municipio de Río Sucio. Escuchemos. En el transcurso de este año se han entregado 20 capas de indemnizaciones, las cuales han sido en los diferentes hechos discriminantes como violencia sexual, desplazamiento forzado, ¿cierto? Uh-huh. Aún tenemos 3 cartas ahí por entregar, de las cuales una la va a ser entregada mañana, que la persona va a venir desde Medellín a recibirla. Y las otras 2 estamos buscándolas en ese proceso para que reciban su carta de indemnización también. Aparte de eso, la OIM y la OEA han realizado un convenio mediante el cual se llama Convivencia y Paz, en el cual en el transcurso de este año se va a indemnizar un número de población bastante mayor. No me atrevo a decirte el dato como tal de cuántas personas son, porque puede que se genere falsa expectativa y no se logre satisfacer el número de personas que ellos están diciendo. Pero sí te alcance a decir que es un número muy grande, muy muy grande, el cual se va a entregar por medio de una brigada que estamos solicitando un proceso de administración municipal para que todas esas personas sean reparadas integralmente y tengan derecho a su indemnización. Este proceso será este año y es un hecho ya, porque ya está confirmado con la unidad para las víctimas y la OIM. De hecho, pues allá, ya este año pasó, y allá se entregaron a 500 personas, y estamos en el proceso que está en el sitio este mismo año. Correcto. Aparte a las otras administraciones que van llegando, aparte del proceso de la OIM, ya se está dando prioridad a las personas de la tercera edad, para que no se queden sin indemnización, porque se han presentado casos de personas que lamentablemente han fallecido y tienen acceso a su carta que les llega. Entonces, todos esos detalles se están teniendo en cuenta para que salga una atención efectiva. Bueno, teniendo en cuenta que hay un evidente rezago en esa entrega de esa ayuda al municipio de Río Sucio, ¿a qué se debe eso? ¿Qué respuesta le puede dar la unidad de víctimas a las víctimas de Río Sucio? Tú sabes que la ruta de es un proceso largo, en el cual está la ayuda humanitaria, cierta una manera de satisfacción, con entregas de libertades militares, y esos procesos en los cuales la población víctima tiene que pasar, así como hay que hacerlo en un estado único que antes se llamaba padre, y la ruta de indemnización tiene que pasar por todo ese proceso. Y la respuesta que siempre hay unidades, que tú sabes que en el país hay más de 8 millones de víctimas, de las cuales aún no se ha logrado indemnizar ni siquiera el 50%. Nosotros hicimos una petición para que el municipio le diera prioridad, se hizo el año pasado, y este año, este año estamos en abril, y ya van más de 20 indemnizaciones, y estamos en un proceso de que lleguen las que te digo que son un número bastante mayor. Es decir, que así como nosotros no hemos sido vulnerados, pero no hemos sido capaces del país, nosotros nos quejamos ante la unidad y ante los otros entes, y la respuesta ha sido efectiva. No me atrevo a decirte cuántas van a llegar, pero sí te digo que es un número bastante grande. Bastante, bastante grande. Pero todos los traumatismos, la unidad de momento que se deben al número. Esa es la voz entonces de Alexi Arce, que es el coordinador del punto de atención a las víctimas en el municipio de Río Sucio. Se anuncian entonces jornadas masivas de indemnización. Ojalá, porque es lo que están esperando cientos de víctimas en el municipio de Río Sucio. Y que los adultos mayores están muriendo esperando a estas ayudas, ¿vale? Efectivamente, y hemos estado pendientes, desafortunadamente pues el compañero Alexis está por fuera, pero la idea es que queremos entrevistar directamente a la encargada de la unidad de víctimas para esta zona del departamento del Chocó, para que nos explique a fondo por qué están estos retrasos en el municipio de Río Sucio. 7:46, la hora en Colombia, 7:46. No hay matadero en el municipio de Río Sucio. ¿Qué está pasando, Mayín? Efectivamente, la falta del matadero municipal continúa siendo una necesidad sentida de los habitantes de este municipio. El matadero sigue siendo una obra demasiado requerida por la población riojuseña, la cual fue iniciada al terminar la administración del señor Eulalio Lemos Moreno, y que no se conoce una explicación clara del por qué la administración siguiente a cargo del señor José Isaac Mosquera no continúa esta importante inversión, sobre todo cuando Río Sucio requiere de manera urgente ese matadero. Esto debido a que los carniceros, por falta de este, tienen que sacrificar los animales
en casetas improvisadas a la intemperie sin las mínimas condiciones sanitarias. Hoy el ganado de Río Sucio sigue siendo sacrificado a la intemperie. Guay, si usted va en estos momentos al otro lado de Río Sucio, puede evidenciar la situación que se vive en estas casetas, que los mataderos, pues con ganas de prestarle servicio a la comunidad, tuvieron que improvisarse. En la administración municipal quizás ahorita no tenga cómo terminar el matadero que requiere la localidad, pero deberían de habilitar una caseta en óptimas condiciones, sobre todo pues cuando los carniceros pagan su degüelle. Por lo menos las condiciones mínimas. Las mínimas, porque es que ellos tuvieron que improvisar una caseta así, a cielo abierto, sin condiciones de higiénicas, y hay un olor bastante fuerte y desagradable en el otro lado debido a que estas casetas no llenan los requisitos. Entonces el llamado al doctor Luis Enrique Mena, así como habilitó por ejemplo el muelle que se requería una caseta, así deberíamos también de buscar para habilitar un sitio, no el matadero que requiere reuso si no tiene los recursos, pero por lo menos habiliten una caseta con las mínimas condiciones a estos señores que requieren en estos momentos un sitio para ello. Para estar informado, sintoniza el radar. El radar. Bueno, la noticia, los momentos de conmoción que vivieron en la institución educativa, la presentación. Eso fue lo que se vivió hace algunos días en la institución educativa, la presentación en el municipio de Río Sucio. Esto por el extraño comportamiento presentado por algunas estudiantes de los grados séptimo de la institución educativa en mención. Las estudiantes afectadas con el extraño comportamiento y posibles convulsiones fueron trasladadas hacia las instalaciones de la IPS Santa Sofía de Asís en el municipio de Río Sucio, donde fueron valoradas con especialistas, como también por el párroco, el cura párroco que estuvo también en este evento. Esto contó con una, bueno, esto contó una de las madres de las niñas afectadas. Escuchemos. O sea, yo no sé las otras niñas. No sé qué es lo que está pasando en la institución. La hija mía no está enferma, ¿ya? Ella de pronto resultó con eso. Ella dice que le dice a la abuela, acá, a la bisabuela, que ella está muerta. Acá lo que dicen es que ella misma está gran molesta, porque un compañero dijo que ella estaba, era invocando espíritu, ¿ya? O sea, eso fue lo que dicen. Al fin todavía no se sabe si es verdad o qué era lo que estaba pasando. Bueno, frente a estos hechos se generaron todo tipo de comentarios en las redes sociales. Uno de los comentarios que pude evidenciar fue hecho por una educadora que dice que a veces no se pueden armar comentarios o noticias frente a este tipo de temas sin tener la veracidad de los mismos. Nosotros en ningún momento hemos dicho que los niños estaban jugando con alguna tabla o que hay algún espíritu. Lo que dijimos fue que se generó un comportamiento extraño en las estudiantes, porque estuvimos en el momento que las trajeron a la clínica, y aparte de todo fuimos testigos de que trajeron al cura párroco a la clínica. Sea por algún tipo de cosas satánicas o no, pues eso es noticia, guay, para eso estamos los medios de comunicación. Lo que tendría que en este momento era las directivas del plantel mirar y evaluar la situación. Tengo entendido que en el día de ayer se hizo una reunión de padres de familia en esa institución para tratar algunos temas. Dentro de esos, el tema que se venía presentando, Dios quiera pues que sea que las niñas estén enfermas, como dice la docente en su comentario, que sea enfermedad de la niña y que por eso formaron los demás estudiantes un boroló. Pero podemos ver también en los comentarios que dejaron tras la publicación de esta noticia en las redes sociales, que no es la primera vez que se presentan hechos similares en la presentación. No, y es que ha pasado en otras instituciones. Debido a eso pues uno se motiva hacer una noticia y que se le busque pues el origen a estos casos, porque el año pasado también se presentó en la escuela Nuestros Esfuerzos, que me tocó vivir como padre esa situación con mi hija. Entonces esos temas a uno como padre lo preocupan. Lógicamente lo que se busca es que se busquen los orígenes de estos casos a tiempo para evitar que vayan a ocurrir hechos lamentables. No lo hicimos con el ánimo de generar controversias, ni tampoco con el ánimo de dañar la imagen de una institución, porque es que ese es un hecho que no tiene por qué dañar imagen de la institución, guay.
Es un hecho que se sale de lo común y que se presenta no porque los estudiantes ni los profesores quieran que se presente. Ellos son adolescentes, son niños que de pronto en aras de su niñez pueden cometer errores que no sepan la magnitud de ellos. Claro, ahí está. 7:52 PM. Bueno, continúa Wilber el tema que se esperaba se hubiese solucionado con la decisión de la instalación de los mojones. ¿Qué ha pasado? Chocó rechazó la destrucción de mojones que lo delimitan con Antioquia, realizada por la administración distrital de Turbo en el sector de la Panamericana. Solicitaron acciones a la Procuraduría y sanciones para garantizar que el amojonamiento se realice. La Comisión de Amojonamiento en Belén de Bajirá, en compañía del delegado de la Gobernación del Chocó para dicho proceso, Freddy Lloreda, visitaron a las zonas limítrofes con Turbo, donde días atrás el alcalde de ese municipio ordenó la destrucción de dos mojones instalados para evidenciar los límites entre Antioquia y Chocó. Los funcionarios rechazaron categóricamente la demolición de estos mojones y solicitaron a los entes de control realizar la respectiva investigación para que el proceso de amojonamiento se lleve a cabo con tranquilidad. Escuchemos el informe. Freddy Lloreda Palacios, delegado oficial del gobernador del departamento de Chocó. Grave lo que acaba de pasar con la destrucción de algunos mojones por parte del alcalde de Turbo. Y es un desafío no solamente al IGAC y al proceso de amojonamiento, sino sobre todo al órgano de control, a la Procuraduría General de la Nación, quien debe velar por el buen suceso de la función pública y la conducta de los servidores públicos. Desde aquí llamamos al despacho del señor Procurador General de la Nación para que inmediatamente se aboque a la investigación respectiva a fin de que se apliquen las acciones procedentes y ejemplarizantes que impliquen que esto no vuelva a suceder y que se lleve a feliz término esta diligencia legal que viene cumpliendo con lujo de detalles Señor William León Callejas, presidente de la Comisión de Acompañamiento del sector de Belén de Bajirá. ¿Qué piensa de Belén lo que está ocurriendo? Bueno, es deplorable la situación de que un representante de un ente territorial destruya el trabajo del Estado de esta manera. El representante a la Cámara por Antioquia, Nicolás Albeiro Echeverri, le envió una carta al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en la cual le pide investigar las actuaciones de Juan Antonio Nieto, director del IGAR, y analizar si están ajustadas a la normatividad vigente. Pese a la orden presidencial, que es clara y directa, porque los actos administrativos verbales tienen la misma legitimidad jurídica que los escritos, el director del IGAR insiste en colocar mojones entre Antioquia y Chocó, como si quisiera dividir con un muro dos pueblos hermanos, excavando los ánimos de sus habitantes, dice Echeverri en su escrito. Pero a esto se adiciona un nuevo acto vandálico de sabotaje guay, el derrumbe de otro mojón. Escuchemos las nuevas reacciones de este hecho que se presentó el día de ayer, también en la zona de Belén de Bajirá. Nabor Córdoba Ruiz, asistente de planeación de Río Sucio, delegado de la Comisión de Amojonamiento. Su consideración referente a este acto vandálico, que el nuevo acto vandálico que se está presentando con el proceso de amojonamiento. Pues la administración municipal rechaza el acto vandálico que cometen los antioqueños, ya que es un detrimento al patrimonio. Si tocara solicitarle a las autoridades competentes que tomen medidas, ¿qué pedirían ustedes como administración municipal? Solicitamos a la Procuraduría que se pronuncie y que le dé las respectivas sanciones a los culpables de estos hechos. Doctor Siervo, reacción frente a este otro acto vandálico. ¿Qué podemos decirle a la opinión pública? Bueno, esta es una muestra de intolerancia ante un trabajo que se está haciendo conforme a la ley y por una entidad oficial del gobierno. ¿Qué paso sigue aquí después de este acto vandálico, el cual se puede evidenciar de que manos criminales están atentando contra el patrimonio del Estado colombiano? El instituto seguirá tramitando y poniendo las denuncias correspondientes para que los entes de investigación se pronuncien al respecto. Bueno, a ese entonces, esta novela que no tiene fin, por lo menos que se esperaba que tras la decisión de Antioquia, el pronunciamiento de respetar esta decisión y retirarse del territorio de Belén de Bajirá tras ser instalado todos los mojones, pues vemos que no es así.
y que hace caso más a aquella llamada que se filtró donde el funcionario de la gobernación pide sabotear estas acciones, que aquí queda evidentemente comprobado. Bueno, Guay, vamos a iniciar un pequeño recorrido informativo. En esta vez nos vamos para la zona del San Juan, donde está Yair Perea, a quien le damos los buenos días. Bienvenido al radar. Muy buenos días, allí cordial saludo para usted, para todos los oyentes y los amigos compañeros del radar en Río Sucio. Pues contarle que por ahora de noticias, lo más importante que ha sucedido durante la semana, el dado tiene que ver, por ejemplo, con el secuestro de un hijo de un integrante del Consejo Comunitario o expresidente del Consejo Comunitario de esa región del San Juan, por allá portado. Fue secuestrado el jueves pasado. En este momento, pues las autoridades no responden, no han dicho nada de lo que sucedió exactamente para saber y establecer si la persona perdió su libertad. Lo cierto es que eso pues tiene confundida a toda la gente del estado y en sus alrededores. Eso portado. En Condoto, la noticia durante la semana también tuvo que ver con unas charlas que adelantaron a través de la Fundación Atabaque con todos los arequeros y mineros en ese proceso de bancarización, donde usted sabe que ahora pues para un minero poder cambiar el gramo de oro o la producción que tenga, tiene que estar inscrito con el RUD ante unas situaciones que pide el gobierno nacional. Y esta semana pues se realizó la capacitación en Condoto, donde asistió mucha gente. Eso se realizó también por estos días. De Ismina, ¿qué les podemos contar? Que bueno, que continúan los trabajos de alcantarillado en el barrio Santa Genueva, a la par que también por acá viene la parte del acueducto. Esta semana también se hizo una socialización y el ingeniero contratista estuvo explicando algunas cosas. Y el tema del acueducto de Ismina no es como mucha gente pensaba, eso ya está atrasado. Se necesitan 8 mil millones de pesos más y apenas en el mes de noviembre se va a entregar la primera fase. Después viene la segunda fase que tiene que ver con Fintecer, que es el que la va a financiar. Y en esta primera fase se trata de instalaciones de todo lo que tiene que ver con la tubería, pero no va a haber agua potable todavía. Como quien dice, Nayib y compañeros, esas promesas que hizo el señor Vargas Lleras y el presidente Juan Manuel Santos, que antes de que terminara su periodo, todos los municipios de Chocó tendrían agua potable, solo la creyeron ellos, porque eso es una fragante mentira. Y acá no va a pasar nada con el agua potable y no sé cuál sea la situación, pero ya también con ustedes por Río Sucio. De otra parte, el gobernador del departamento de Chocó y su grupo jurídico decidieron liquidar el contrato de terminación de la sede de la Universidad Tecnológica acá en la sede de Ismina. Se ha venido demorando, dilatando más de lo previsto. Entonces el gobernador decidió liquidar ese contrato, buscar a otra persona para terminar esos trabajos, amén de que fue nombrada una nueva coordinadora para la sede de San Juan de la Universidad Tecnológica de Chocó, con el cambio de rector que hubo, y el coordinador que estaba aquí, Daniel Somena, fue enviado a la capital del departamento. Y se espera también de una vez por todas que comiencen los trabajos para finalizar o pavimentar o repavimentar el tramo que está entre Ismina y Unión Panamericana, de la vía que conduce hacia Quito. Eso es aproximadamente que unos 8 o 9 kilómetros, y pues se han tenido muchas dificultades porque ya está muy deteriorada la vía en algunos sectores. Hay otros que están pavimentados, pero ya se adjudicó el contrato y simplemente se está investigando si uno de los contratistas tiene problemas con la justicia para no incurrir en errores y evitar después demandas y cosas por el estilo. Así que se espera que la gobernación aclare esta situación para darle vía libre a este contrato que viene a empalmar con la vía que desde Unión Panamericana sale, pero ya es nacional, hacia Sado y Pereira, que está en muy buenas condiciones. Por ejemplo, ahí finalizaron la pavimentación de la vía entre Unión Panamericana y Sado, son aproximadamente 8 o 9 kilómetros, pero eso quedó espectacular, quedó una vía nacional con todas las de la ley y están terminando simplemente unos puentes, ha sido entregada y esa vía quedó, mejor dicho, usted piensa que no es acá en el departamento de Chocó, y así mismo la vía que va hacia Risaralda y Santa Cecilia, ha dicho el director regional de Invía que muy pronto, esos 15 kilómetros que faltan, el Chocó de aquí a 2021 aspira a tener todo eso totalmente pavimentado para cumplir con su parte y que se vuelva un poco más corto el tramo entre Ismina, Otado y Risaralda, o Quito y Risaralda,
eso se ha dicho por estos días. Inclusive durante esta semana alguien por ahí nos comentaba que algunas personas salieron en la vía y atacaron a varios conductores que pasaban, pero eso nunca fue totalmente aclarado por las autoridades, se quedó simplemente en un rumor, pero no pasó de ahí y nunca fue totalmente aclarado por parte de todas las autoridades acá en el departamento de Chocó. Y en Móvita hay un libro de Padre y Señor Mío de la Madonna con el nombramiento del nuevo alcalde que va a reemplazar a Deiles Camacho, que no es del Partido Conservador, que era de la U, que hizo una jugada. Y tras de estas cosas, no, hay una serie de intereses económicos que quieren quedarse o apoderarse de unos dineros sin pensar en los intereses de Novita. Así que allá hay un problema de marca mayor. No se sabe cómo va a ser resuelto eso en Novita en los próximos días. Así que, mi querido Magis, eso es como lo más importante por estos días acá en la zona de San Juan, amén de que en Ismina fueron detenidas dos personas o capturadas dos personas por abuso con menores de 14 años. También se produjo esto durante la semana que está culminando en este día de hoy sábado. Hace buen tiempo porque salió el sol, el Mono Jaramillo, para que la gente saque la ropa a secar, porque durante la semana tuvimos mucha lluvia, llovió por estos días acá en esa zona del departamento de Chocó, pero como siempre, con la gracia de Dios, esperando salir adelante don Nayib y compañeros para el radar. Con mucho gusto, Yair Mosquera, Librea. Bueno, compañero Yair, muchas gracias por ese completo informe desde la zona de San Juan. Para estar informado, sintoniza el radar. El radar. 8:04, la hora en Colombia 8:04. Recuerda que para comunicarte con nosotros, 313-632-8449. No olvides que tendremos la sección La Comunidad Opina, donde abrimos los micrófonos de radar para que usted pueda dar a conocer alguna situación que está afectando a su comunidad, su barrio o su sector. 313-632-8449. Se está realizando una jornada de limpieza en la cancha municipal. Está invitando a todos los deportistas, a las personas que deseen aportar su granito de arena para la jornada de limpieza. Y hoy a las 3, Wilber, habrá partido de fútbol. Ahorita en el cubrimiento deportivo estaremos entonces ampliando esta información. Guay, y hablando de liquidación de contrato, mire que el gobernador liquidó el contrato de la universidad. ¿Y aquí cuándo van a liquidar ese contrato del paraíso, hermano? Complicado. Tantas necesidades que tanto que hace falta a la comunidad del barrio, el barrio, el paraíso, el acueducto. Y bueno, no sabemos hasta cuándo vamos a tratar de saber qué pasa con ese contrato, porque está grave la cosa. Bueno, también tenemos aquí en la línea a Danner Arlet, quien es el ingeniero residente de las obras que se vienen realizando en la zona carreteable, los 4 kilómetros. Este es un tema que la comunidad ha venido muy pendiente a él. Entonces quisiéramos saber cómo avanza este contrato, compañero Danner. Buenos días, bienvenido al radar. Muy buenos días, compañero Nagui, para usted y todos los radioescuchas de esta prestigiosa emisora. Bueno, cuéntenos cómo avanzan los trabajos de los 4 kilómetros de la vía Río Sucio Bajirá. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué tranquilidad le podemos dar a los habitantes de Río Sucio frente a esta contratación? Pues la tranquilidad más expedita que puede recibir la comunidad es que ya el contratista ha dispuesto de personal, maquinaria en la vía. En estos momentos nos encontramos haciendo trabajos de ampliación de la vía. Estamos mejorando las condiciones del terreno, adicionando material de pedraplén. Estimamos que para la próxima semana poder contar con más maquinaria, más personal. Estamos en proceso de vinculación. Pues la idea de estos proyectos cuando llega es utilizar personal de la zona. Entonces ya hemos recibido un grupo de hojas de vida de personal de aquí mismo de Río Sucio para la generación de empleo de las personas locales. Entonces estamos en proceso de vinculación, afiliación a su seguridad social para poder contar con estas personas ya la próxima semana, así mismo como de maquinaria. Bueno, primero salgamos de una parte para entrar a otra. En el tema del empleo, ¿qué tiene que hacer la persona para acceder a un empleo? Pues teniendo en cuenta que me imagino que no tiene que tener color político, sino que se va a generar empleo para las personas en Río Sucio que lo requieran. Hasta el momento cualquier persona que se me ha acercado a mí a solicitarme trabajo
se le ha solicitado la hoja de vida, sin distingo político alguno, pues todos somos riosucenos, todos necesitan trabajar. Ya las contiendas políticas pasaron, ahorita vamos ya a responder por toda una comunidad, y estos proyectos son la vitrina y la pantalla para justamente poder generar este tipo de oportunidades que necesita la comunidad. Bueno, ¿tienen dispuesto, decía usted, un banco de maquinaria para iniciar con fuerza este trabajo la próxima semana? Pues nosotros, justamente, el ingeniero contratista se encuentra en procesos de negociación de otra serie de maquinarias, como el vibrocompactador, las burquetas. En estos momentos tenemos un parque de 11 burquetas, una motoniveladora. Tenemos un vibro al cual se le están haciendo unos ajustes ya en campo. Tenemos un retrocargador y contamos con dos retrocargadoras. Bueno. Una en la vía y otra cargando. Además tenemos un cargador también cargando. Entonces, si puedes ver, como usted puede ver, ya contamos aproximadamente con 15 máquinas trabajando para el proyecto. Las cuales intentamos aumentar la próxima semana mientras organizamos más procesos para arrancar este proyecto de mejor manera. Bueno, en el tema del puente de Padilla, ¿ese puente va a ser intervenido en la contratación? El puente no está contratado, pero sí están contratados una obra de arte, unos dos culver. Vamos a iniciar, ya se solicitaron los materiales, vamos a iniciar un box culver de 3x3, que es bastante, bastante grande, con el propósito de coger todas estas aguas que en este sector están y encauzarlas por esta nueva estructura. Y el puente Padilla hacer una demolición, es decir, reemplazar esa estructura. Ah, bueno. También pudimos observar unas imágenes donde se ven unas tuberías en la zona carreteable. ¿El objetivo de esta tubería es para hacer la alcantarilla o tiene alguna otra misión? Pues el proyecto contempla 26 alcantarillas circulares en tubería de 36 pulgadas de concreto y contempla además la construcción de dos musculver. Entonces, hemos ido recibiendo ya la tubería, disponiéndola en los puntos donde el proyecto inicial contratado por el INVIA las priorizó. Bueno. Entonces, hemos ido descargando esa tubería que puede observar la comunidad en la vía, en los puntos donde van a ser construidas las alcantarillas circulares. Bueno, en el tema del invierno, ¿están ustedes preparados para afrontar este fenómeno de invierno que inicia a azotar el municipio de Río Sucio? Nosotros desde ya estamos en contingencia, justamente por el tema invernal, porque conocemos perfectamente las condiciones climáticas de la zona. Estamos trabajando domingos, jornadas extendidas, con el propósito de avanzar lo que más podamos en este proyecto. Tenemos priorizado trabajar en dos frentes, uno desde el Coliseo hacia Bajacá, y otro en el sentido contrario, con el propósito de avanzar. Una vez nosotros logremos construir Pedraplén en la primera etapa, luego el Terraplén, que estemos a cierto nivel, creo que no vamos a tener mayor inconveniente y que podamos tener la excavación de las obras de drenaje. Porque si bien conocemos las condiciones climáticas adversas, también conocemos que el río Atrato tiene una influencia en toda esta zona, pero las subidas, las crecientes del río Atrato son un poco lenta. Creo que contamos con 2 meses para nosotros hacer más o menos, para poder trabajar desde la fecha actual. Creo que sí lo vamos a lograr, pero obviamente estamos en proceso de conseguir toda la maquinaria y el personal, como le digo, para que estos trabajos puedan avanzar de forma ágil y rápida. Bueno, muchas gracias, compañero Danner, por atender el llamado del programa El Radar. Ahí la comunidad pudo escuchar su intervención frente a este tema que aqueja mucho a los riosuceños. A usted, compañero Mayí, gracias por la invitación, y siempre estaremos dispuestos a brindar las declaraciones, la comunidad que desee, se le brinde cualquier información del proyecto, de los avances. Nosotros estaremos siempre dispuestos.
el comité de veeduría que se conformó, estoy dispuesto y estamos dispuestos a reunirnos siempre y cuando ellos lo soliciten. Bien, gracias. Bueno, ahí estaba el compañero Danner, quien es el residente de la contratación de los 4 kilómetros de la vía carreteable. Las personas que consideren que necesitan empleo, pues pueden acercarse con su hoja de vida para ver cómo se genera empleo en este municipio que tanto lo necesita. Detectamos ondas sin identificar. En el radar, escaneamos la noticia. El radar. Bueno, ya tenemos en Colombia 8 de la mañana, 12 minutos. Recibimos ondas informativas del contrato de mantenimiento del río Tubandó, cuenca del río Atrato, en el municipio de Río Sucio, departamento del Chocó. La problemática de movilidad afecta a casi todos los ríos pertenecientes al municipio de Río Sucio, especialmente en el noroccidente del municipio. Las palizadas están al orden del día, los productos se pudren, los enfermos corren el riesgo de complicaciones mayores por la falta de atención médica oportuna, incluso de morir en medio de los tapones que en ocasiones se extienden por varios kilómetros. El radar ha hecho seguimiento a las situaciones de emergencias humanitarias que viven comunidades como las pertenecientes a la cuenca del río Salaquí y Tubandó. En el Salaquí sabemos que meses pasados la administración municipal contrató trabajos de destronque y mantenimiento por más de 200 millones de pesos. Los trabajos realizados generaron reacciones a favor y en contra. Hoy nuevamente el río está taponado y se anunciaron nuevas inversiones por parte de la alcaldía de Río Sucio. En el río Tubandó aún continúa una retroexcavadora que el departamento cedió al municipio de Río Sucio, pero que hasta la presente, según nos reportaron, no ha sido utilizada y que desde hace varios meses la gobernación la está solicitando para trasladarla a otro municipio. Mientras esto ocurre, tenemos imágenes dramáticas del estado de algunos sectores de la cuenca, sobre todo en el sector de la comunidad de Clavellino, al frente del caserío, donde el río está totalmente perdido, sedimentado, donde se puede cruzar de lado a lado sin siquiera mojarse las plantas de los pies. Por otro lado, y lo que se esperaba fuera la solución a esta trágica situación, tienen preocupado a algunos líderes del Tubandó. Se trata del contrato número 000802 de 2017, adjudicado mediante resolución número 04635 del 22 de junio de 2017, previa licitación pública número LPDO SMF 028 de 2017, entre Juan José Oyuela Soler, quien representa al Instituto Nacional de Vías Sin Vías en su calidad de director de contratación encargado, y Daniel Velasco González, representante del consorcio fluvial con cédula expedida en Bogotá. El objeto de este contrato es el mantenimiento del río Tubandó en el municipio de Río Sucio por un valor de 1.541.044.178 pesos, moneda corriente, IVA incluido, en un periodo de 4 meses. A esto se le suma el contrato de interventoría por un valor de 236.295.920 pesos, firmados entre Invías y el representante del consorcio Mantenimiento Tubandó, el señor José Guaine Sotelo, con cédula expedida en Chiquinquirá. Para conocer cómo avanzan los trabajos de este contrato en el Tubandó, nos acompaña José Gil Martínez, quien es el presidente del comité de veeduría del contrato. José Gil, buenos días. Vamos a conocer entonces de primera mano cómo avanzan los trabajos en la cuenca del río Tubandó. José Gil, buenos días, bienvenido al radar. Bueno, igual muy buenos días. Gracias por invitarnos a esta prestigiosa emisora aquí. El compañero Nayí, muy buenos días. Aquí el amigo que yo siempre, pues por cariño siempre yo creo que le decimos doble U. Muy buenos días y muchas gracias. Buenos días para toda la población de Río Sucio y todas las comunidades del municipio de Río Sucio. Tengan un buenos días para todos. Bueno, le consultamos a José Gil, ¿cuándo inició y cuándo finaliza la ejecución de este contrato? Bueno, la verdad es que la fecha no la tengo exacta, pero sí aproximadamente lleva de inicio 4 meses más o menos de inicio del contrato. Y pues el trabajo en Guay, nosotros como cuenca del río Tubandó, y creo que para los que entran allá,
es preocupante en el sentido de que aquí hubo una socialización en el municipio de Río Sucio por parte del contratista, y donde nos manifestaba de que el trabajo iniciaba del caserío de La Nueva con una extensión hasta el caserío de Clavellino, sí, y con una extensión de ancho del río de 18.5 metros y como con 6.5 metros de profundidad. Pero la gran preocupación que nosotros tenemos es que el trabajo no lo iniciaron desde allá, sino que lo iniciaron de Boca Caño Manso hacia arriba. Pues ellos manifestaron que por la cuestión de las crecientes que iniciaron en el invierno, arrancaron de Boca Caño Manso hacia arriba. Pues de la Boca Caño Manso hacia arriba, Uruguay, hasta la boca de Tócamo, la parte de abajo, el trabajo hasta allí lo vimos que iba bien. Pues no con la profundidad que el día que socializaron ellos el proyecto, no con esa profundidad, pero sí uno lo veía que iba más o menos regular bien. Pero de boca de Tócamo hacia arriba, sí, nosotros más preocupación todavía, porque el trabajo cambió el rumbo de que llegaban, porque desde ahí para arriba, más seco todavía, tirando el lodo muy a la orilla, que apenas empiece la lluvia, esa arena vuelve al cauce del río, la palizada también muy cerca de la orilla. Entonces eso nos preocupa. Por esas razones es que tenemos gran preocupación. Bueno, otra pregunta que quisiera hacerle: ¿cuál es el estado actual del río Trubandó? Bueno, el estado actual del río Trubandó está, pues en estos momentos está seco, o sea que la lluvia todavía pues no han atesado. En el momento las lluvias son muy pocas, entonces el río todavía está, podemos decir que como si estuviéramos en verano, ¿no? Pero sí ha habido aguaceritos de que tiene un poquito más agua de que en el mes de enero y febrero. O sea, y usted como presidente del comité de Duría, ¿qué han podido detectar frente a este contrato? Bueno, como presidente del comité, bueno, nosotros esperamos de que el señor Daniel Velasco, de acuerdo a una llamada que hemos hecho, hemos estado hablando telefónicamente, él ha manifestado de que arrancaron de Boca de Caño Manso hacia arriba, pero en su regreso van a venir limpiando, echando nuevamente los palos hacia adentro, y la arena también la iban a ir tirando más retirado de la orilla, y van a arrancar de boca de caño manso hacia abajo. Bueno, yo le decía que a mí me parecía que era un trabajo que por qué no iban tirando la arena de una vez, la palizada donde tenía que tirarse, porque era un doble trabajo. Uh-huh. Y entonces perdían tiempo al regreso, y perdían, creo que se gastaban recursos que no eran necesarios, porque si una pala agarra su viaje de arena o de palizada y lo tira donde tiene que tirarlo, no hay necesidad de volverla a tocar. Entonces en esa parte quien el perjudicado es la comunidad, las comunidades del río Trubandó, porque entonces van a decir ellos que allí ya se acabaron los recursos. E inclusive que nosotros, yo personalmente cuando conocí este contrato, me preocupó mucho, se lo mostré a los compañeros, porque este contrato es un contrato que no tiene límite, no tiene límite de inicio, no tiene límite de fin, no tiene la extensión que debe decir en la parte de ancho arriba y en la parte de profundidad. Es un contrato que, pues yo le hice inclusive que allá tuvo la comisión de Invías, y le hice la pregunta que por qué un contrato así, que para mí no era como muy agradable para la comunidad, porque uno no tenía como prácticamente justificar, claro. Apretar, usted tiene que hacerme hasta aquí y llegar hasta aquí, igualmente su profundidad y su ancho. Claro, en la intervención del contrato, digamos que no, en el contrato no estipula, digamos, las características o los trabajos puntuales que tiene que hacer, no especifica los trabajos puntuales que debe hacer entonces
esta entidad, pues. Correcto, él me manifestó, el señor que vino en vía de Bogotá y de Quibdó, manifestaron de que no, que ese contrato era un contrato que se liquidaba por volumen extraído. Si por ejemplo el volumen, un metro por decir algo, o una tonelada vale equivalente tal precio, entonces liquidaban esa cantidad de tonelada con el valor del contrato. Es una cosa que de pronto puede ser así, pero uno que no entiende mucho ese tema, uno lo ve preocupante, porque si en el contrato a mí me dicen que tiene que arrancar de la comunidad de La Nueva y llegar hasta Clavellino, uno sabe que va a apretar sobre ese tema. En cuanto pues ellos han manifestado de que van a arrancar de Caño Manso hacia abajo, no tanto eso, nosotros tenemos escrito ya para enviarle a la personería, a la defensoría, a la alcaldía y a la procuraduría, para que tengan conocimiento sobre el tema, para que después no vengan a salirnos que no van a organizar el material que tiramos muy cerca a la orilla del río, o a continuar con de Boca Caño Manso hasta La Nueva. Entonces nosotros vamos a poner en conocimiento a los entes de que tengan que ver con el control, para que no nos salgan con algo quebrado. Sería bueno conocer qué opina ese señor José Weiner Sotelo Ávila, quien es el interventor a través del consorcio Mantenimiento Trubandó. Allí nos quejamos y se quedaban algunos habitantes del Saraquín, porque ya se invirtieron 200 millones de pesos y realmente pues no alcanzó para solucionar todo el problema de movilidad. Acá estamos hablando de 1.500 millones de pesos. Hacia allá quería yo apuntar, Guay. Las comunidades también tienen que levantarse, porque es que mira que en Salaquí se invirtieron 200 millones de pesos, si mal no estoy, y la comunidad se estaba quejando porque era muy poquita plata, o no plata, sino que el trabajo no se hizo como lo quería. Pero miremos que acá se está hablando de 1.500 millones de pesos. Sí, con un ajuste que le hicieron ahí da 1.600 millones de pesos. Que le hicieron un ajuste de 98 millones de pesos, un otro sí, le hicieron como en... Aquí, son 7-8 veces lo que se metió en Salaquí. Entonces vamos a mirar en trabajo qué diferencia habría en ese sentido. Porque es que me parece preocupante pues que hablemos de estas cantidades de recursos y no se vea pues reflejado eso en como tal en obra. Porque yo vi unas imágenes del río Trubandó donde va una comisión humanitaria para Trubandó y eso está perdido. Aparte, no. Eso también vi unas imágenes donde está la Retro trabajando y eso está seco. Al frente de Clavellino, al frente del caserío de Clavellino, es una calle más, es un terreno que puede ser un potrero porque no se ve agua por ningún lado. Entonces, no esperamos realmente y ojalá José Gil, como IT de veeduría, entonces hagan los pronunciamientos oportunos para que se revise el tema, porque, bueno, un contrato realmente que uno entiende con las características de y con la problemática tan seria que hay de los taponamientos de los ríos, hay un contrato donde no especifica cuál es el volumen, cuál es la profundidad, ni el recorrido real que tienen que hacer entonces estas empresas. Yo creo que... Sí, nosotros al menos esperamos de que Guay, que el señor cumpla con lo que él manifestó, inclusive que yo le decía hace por ahí 5 días que hablé con él por teléfono, que sería muy importante que él viniera y llegara al sitio donde están haciendo el trabajo, el señor Daniel Velasco, que es el representante del consorcio fluvial. Entonces él me manifestó que él iba a hacer todo lo posible de llegar en estos días por acá, porque la verdad es que la idea es de que él mismo constate que no es que uno está diciendo mentiras, sino que, y tenemos fotografías del trabajo que está haciendo desde acá de la boca de Caño Manso hasta donde ha avanzado el trabajo. Usted preguntaba de que qué decía, qué opinaba el interventor. Bueno, la verdad es que el interventor que está aparentemente nos ha demostrado pues que hemos visto, porque he tenido varias conversaciones con él y hemos tenido reunión con él allá en Trubandó,
y lo que él pues ha manifestado es de que está muy pendiente del trabajo. Yo le decía, pero ingeniero, pero a mí me parece que el trabajo se desvió, se cambió el rumbo. Este trabajo va muy seco, la profundidad va muy demasiado seca, esto va como con un 20%, con 20 centímetros más o menos de profundidad, otras partes de 50, otras partes de 30, de al menos pues de Boca de Tócamo hacia arriba. Y hay un tema. Únicamente sacando la palizada hacia la orilla del río y poco lodo que para nosotros es una cosa, un motor 15 va arrastrando la pata y eso va a pasar en bota. De trabajo para llegar, guay, de Boca de Tócamo hacia arriba. Hay que también mirar si los interventores de este tipo de contratación entienden sobre temas de estos ríos como el río Truandó, porque una cosa es usted andar en un río, por ejemplo, en Bogotá, en Medellín, y otra cosa es venir a vivir lo que viven los campesinos de esta zona del departamento de Chocó. Sí, el interventor que está allá, e inclusive que nosotros nos consta de que ha venido con dificultades con el ingeniero residente, porque él siempre que le ha venido manifestando de que hay que hacer las cosas bien hechas, él siempre manifiesta de que él es chocuano y le gusta hacer sus trabajos bien hechos, pero por eso han tenido bastante dificultad con el ingeniero residente, inclusive que esta última comisión que subimos, que tuvieron los de Invía, ese día hasta se presentó algo bastante bochornoso con el ingeniero Gámez, que es el que representa el consorcio allá en la comunidad de Clavellino. Una cantidad de cosas que no hubiera estado pasando, porque si yo soy un profesional tengo que dar ejemplo a la persona, a mi trabajador, a los demás profesionales que están en el área. Entonces es algo que muy muy ochornoso lo que él está haciendo. Y a todas estas, guay, las interventorías hacen un contrato aparte. ¿De cuánto es el contrato de la interventoría de esta? Está en 236.295.920 pesos. Bueno, ese es el contrato de interventoría. Vamos a tratar de mirar cómo conseguimos el número y entrevistamos al interventor a ver qué opina de esta situación de los habitantes del río Truandó. Pues la invitación que podemos hacer es a tanto al comité de veeduría como a los demás líderes de la cuenca del río Truandó, es que la problemática es seria, la problemática de movilidad es seria, y que ojalá se le ponga la lupa a estos recursos y que realmente esto genere beneficios para todas las comunidades de la cuenca del río Truandó. Ok, gracias Aguay por la invitación, y yo principalmente como presidente del comité de veeduría estoy presto a venir a dar cualquier información que venga en beneficio de nuestra vigilancia con el proyecto que están realizando en la cuenca del río Truandó. Y quedamos con un tema pendiente para un próximo programa, que ya usted esté un poco más documentado, porque hoy vino documentado para este, pero debemos de tocar también el tema del 70-30 para ver en qué va eso, beneficios le ha traído eso a las comunidades, si ha habido solución, han presentado la denuncia de este tema, de esas irregularidades que se vienen presentando con esos cuestión de los metros. Entonces, para ver usted para qué programa organizamos, para que la comunidad conozca cómo va el 70-30. Ah, sí, no sé si estoy presto, hasta donde conozca el tema yo puedo dar respuesta, y no solo el 70-30 como lo llaman el cartel 70-30, también hay que hablar también de la cantidad de los proyectos de reforestación, que también hubo, también creo que un mal manejo sobre los recursos para establecimiento de las plántulas, ¿no? Bueno, está entonces José Gil Martínez, presidente del comité de veeduría, los trabajos que se realiza en la cuenca del río Truandó. Para estar informado, sintoniza el radar. El radar. Guay, continuamos el recorrido informativo. Vamos a conocer lo que ha pasado en la zona del Urabá, donde está un compañero de la Chiva Urabá, Jessen Urola, a quien le damos los buenos días. Bienvenido al radar. Buenos días para ti, Nayib, para todos los oyentes del radar a esa hora. Desde el Urabá, con todo el... este informe comentándoles acerca del caso que se presentó el domingo 15 de abril
donde asesinaron con arma de fuego a Ángel Hernández Lara, de 20 años de edad, cuando se encontraba acostado en la cocina de su residencia en la vereda Remigio del municipio de Chigrodó. Hasta allí llegaron hombres armados y le dispararon en tres oportunidades, dos de ellas en su rostro. Ángel Hernández, el padre, relató que eso fue cerca de las 9 de la noche, pero solo hasta las 6 de la mañana del día siguiente pudieron pues sacar el cuerpo de la del sector rural en donde se encontraba. Y pues aún en materia de investigación, el motivo, la causa por la cual le quitaron la vida a este joven de tan solo 20 años de edad, que fue asesinado en su residencia, donde además trabajaba, donde tenía un billar con el que trabajaba con su esposa. La velación se realizó en el barrio Vistas de Urabá, en el municipio de Chigrodó, y fue sepultado el día martes, el 17 de abril, en el municipio de Chigrodó. Esto en cuanto al asesinato de este joven en zona rural del municipio de Chigrodó. Pero otro caso se vivió en el municipio vecino, en el municipio de Carepa. Se fue sobre las 11 de la noche del día jueves, que usted me haya hecho, 9 de abril, donde murió un reconocido joven Carepa, que se encontraba en Montallanta, hasta donde llegaron hombres armados, le dispararon en 5 oportunidades y fue trasladado al centro asistencial, donde falleció en minutos después, mientras era remitido a la clínica panamericana del municipio de Apartado. En otro hecho, también en el municipio de Chigrodó, murió un montallantas, David Bertel, de 42 años de edad. Esto sucedió también el jueves 19 de abril, sobre las 11 de la mañana, y la trágica muerte de este montallantas sucedió bajo las mismas llantas que por años montó en el vehículo recolector de basura de este municipio. El hombre transitaba en una bicicleta por el sector de la avenida principal cuando el vehículo se dirigía hacia el relleno sanitario, pues lastimosamente terminó bajo las llantas en el sector del castillo de la avenida principal. Pues, el hombre había entrado algunos minutos a el lugar conocido como el Villar, que allí estuvo conversando con una persona, a quien le pagó un dinero y salir de esta de este local comercial, pues que sufrió esta trágica muerte. Recordemos que en días anteriores se presentaron eventos similares en el municipio de Apartado. Queremos recordar también el sucedido en el mes de enero, precisamente el 16 de enero, en el municipio de Chigrodó, ese mismo municipio donde murió un niño de tan solo 7 años de edad, al ser arrollado por el mismo conductor y el mismo vehículo de la misma empresa. Y ya de forma reciente, que es el que sucedió el pasado 15 de abril, el día domingo, en la calle del Banco BBVA del municipio de Apartado, en donde murió Yamit Ramos Martínez, a mí Sergio no me gusta, 37 años de edad. Este hecho pues enluta nuevamente a la comunidad de este sector y pues recuerda el peligro que se viene presentando por parte de esos vehículos recolectores en la región de Urabá. Ahora les cuento el hecho que sucedió en el sector El Piñal, la vía principal que conduce el municipio de Chigrodó hacia Mutatá. Allá. Tenemos dificultades con la comunicación con Jessen Aurora. A ver,
tenemos en Colombia a las 8 de la mañana más 38 minutos. La hora en Colombia 8:38 minutos. Noticias regionales: se realizó encuentro de directivos docentes de las subregiones Atrato y Pacífico. El secretario de Educación Departamental, Yosimar Mosquera, dio apertura al encuentro donde participaron 41 rectores, directivos rurales y coordinadores de los municipios de Jurador, Nuquí, Bahía Solano, Atrato, Medio Atrato, Río Quito, Vagadó, Lloró y Carmen de Atrato, y se realiza el fin de semana la estrategia y los programas que en materia de calidad educativa podrán en marcha la Secretaría de Educación Departamental este año. 8 de la mañana, 37 minutos. En otras noticias, juez ordenó arresto contra el alcalde de Turbo, Alejandro Abuchar. Un juez de Turbo ordenó 5 días de arresto y multa de 6 salarios mínimos al alcalde de Turbo, Alejandro Abuchar, por incumplimiento de fallo de tutela de segunda instancia. Se conoció que una ciudadana de esa localidad formuló una acción de tutela para proteger los derechos de la estabilidad laboral por ser madre cabeza de familia y quien había sido suspendida o despedida de su cargo en la alcaldía de Turbo. El juez le ordenó al mandatario que en 48 horas reintegrar a la mujer y pagar a todos los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir hasta la fecha de reintegro al mismo cargo, pero Abuchar no acató la orden judicial. Pues Abuchar que anda tumbando mojones y anda por allá también problemas jurídicos. Denuncian que la gobernación del Chocó le debe 3.000 millones al ancianato de Quibdó. El ancianato Nicolás Medrano de Quibdó, Chocó, atiende a 90 adultos mayores de escasos recursos. Los 90 adultos mayores de escasos recursos económicos que son atendidos en el ancianato Nicolás Medrano de Quibdó viven ahora de la caridad, pero los recursos que llegan desde la gobernación no son suficientes para suplir sus necesidades básicas. Un soldado asesinó a su comandante en la vía Medellín-Quito. La Fiscalía y la Justicia Penal Militar ya están al frente de este crimen. Las autoridades investigan las circunstancias en las que el soldado regular Víctor Machado asesinó al comandante de su pelotón del batallón Mano Salva de Chocó, sargento viceprimero Henry Otálvaro, en la vía Medellín-Quito. Según el reporte oficial, el hecho ocurrió en la vereda Tolda del municipio de Carmen de Atrato, donde esa unidad militar cumplía con operativos habituales en la carretera. De repente, el joven militar disparó con su arma contra el tórax del suboficial Rizaraldense, de 32 años, y le causó la muerte inmediata. 8:40 minutos, condenado en vías por el accidente en el que murieron 39 personas en la vía Medellín-Quibdó. El 3 de febrero del año 2009, un bus de Rápido Ochoa con placas SYK 860 se desplazaba de la ciudad de Medellín a Quibdó, y en las horas de la madrugada, en jurisdicción del municipio de Carmen de Atrato, corregimiento de Santa Ana, se encontró con un derrumbe en la vía, lo que generó maniobras del conductor para evitarlo, porque a la postre terminó que el bus se precipitara a aguas del río Atrato. En el fatal accidente fallecieron 39 personas, muchas de las cuales desaparecieron en las aguas del río y sus cuerpos imposibles de encontrar. 14 grupos familiares de 14 víctimas fatales apoderaron a Javier Villegas Posada, abogado, que después de demandar a Invías y al Ministerio de Transporte por ser propietarios y responsables de la vía donde ocurrió el accidente. En Colombia, 8 de la mañana, 40 minutos. Continuamos con el panorama regional. Permanece en custodia del ejército la vía entre Risaralda y Chocó. En la zona limítrofe entre Risaralda y Chocó, delinque la guerrilla del ELN. Por el fin de salvaguardar la seguridad en la zona limítrofe entre Risaralda y Chocó, brindando el territorio del accionar de la guerrilla del ELN, se está reforzando el dispositivo militar implementado para este sector de la geografía nacional. El coronel César Rojas, comandante del batallón San Mateo de Pereira, aseguró que luego de las alteraciones del orden público que se han vivido en diferentes regiones del país por cuenta del accionar del ELN, se hace necesario adoptar medidas adicionales para reforzar la estrategia de seguridad. Así las cosas, se mantiene fortalecida la presencia del ejército de la zona limítrofe entre Risaralda y Chocó para evitar conductas delictivas por parte de este grupo armado que por años ha utilizado este territorio como corredor para llegar hasta el departamento de Antioquia. Bueno, continuamos nuestro recorrido informativo. Esta vez nos vamos para la capital del departamento del Chocó, donde está nuestro compañero y amigo Tyler Mena Blandón, a quien le damos los buenos días. Buenos días, Nayib Moreno, director de este importante informativo, como es el radar, y por supuesto a toda la gente
de esta importante emisora como es Río Sucio Estéreo, a los compañeros de la mesa de trabajo y oyentes de este importante municipio del departamento del Chocó. Desde el centro de recepción de noticias de la emisora Domingo Sabio Estéreo, ubicado en Quindó, vendamos las informaciones. Quindó amanece con una temperatura en estos momentos de 22 grados centígrados. El aeropuerto del Caraño está operando bajo normalidad. Contamos, decirles que hay noticia de última hora aquí en el municipio de Quindó, y es que se presentó un accidente hace pocas horas en la vía que de Quindó conduce a Medellín, el cual deja como saldo una persona herida, la cual fue trasladada en las últimas horas al Hospital San Francisco de Asís, que está en pronóstico reservado. Las autoridades no han entregado todavía el reporte por la identidad de esta persona, la cual está en estado crítico en el Hospital San Francisco Asís, luego de que su automóvil rodara varios metros en un abismo que en la vía que conduce a la ciudad de Medellín. En otro punto de información, se dio inicio a la construcción de un parque biosaludable en el barrio Eduardo Santos, sector La Iglesia, en el municipio de Ismina, cumpliendo con lo plasmado en nuestro plan de gobierno. Construimos junto a un Ismina que queremos. Esta administración continúa entregando obras de beneficio y la comunidad se asegura en el bienestar de nuestros habitantes y estimula el uso de las prácticas de la sociedad, así como están llevando a cabo la construcción del parque biosaludable en el barrio Eduardo Santos, sector de la iglesia. Este se construirá con todas las características necesarias para un óptimo aprovechamiento por parte de toda la comunidad en general. Esta propuesta incluye zonas de juegos infantiles con pisos triturando, seleccionados para un gimnasio al aire libre y demás, abundante alvarización en esta zona. La fecha de ejecución es de 4 meses y la fuente de financiación al sistema general de regalías. En otro punto de información, ofensiva contra la delincuencia en Quindó generaron 16 capturas en operación conjunta entre la policía, la fiscalía y el ejército nacional. Han capturado durante las últimas semanas más de 22 personas por diferentes delitos. En cumplimiento de la ofensiva nacional contra el delito ordenada por el señor presidente de la República y la Dirección General de la Policía Nacional, se realizó la operación interinstitucional Renacer, que da como resultado 22 capturas por orden judicial a 20 personas, dando la imputación en esta capital chocuana. Los capturados, conocidos con los alias de Cuesta, Revelo, Pacho, Casierra, John, Percho, Timón, Morena, Cheo, Mini, Caraca, entre otros, por delitos de concierto para delinquir agravados con fines de hurto, homicidio, desplazamiento forzado, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego o municiones. Con estas importantes capturas queda desarticulada el grupo delincuencial común organizado conocido como Los Cabos. El desarrollo de esta operación con participación de más de 200 efectivos de distintas especialidades como la CIDIN, GAULA, FIPOL, ENCAR, UNIAL del CTI, la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Tarea Conjunta Militar del Ejército Nacional, quienes se desplegaron en puntos estratégicos de La Platina, de los barrios La Platina, Mis Esfuerzos, Horizonte, Las Palmas, Río Bolívar, Niño Jesús, sector Cabí, efectuando los requerimientos judiciales. La Secretaría de Salud Departamental del Chocó prohíbe y advierte el consumo de medicamentos Bactrim Forte por no contar con el registro sanitario en Lima. A través de la Oficina de Control de Medicamentos se informó a la comunidad sobre la comercialización de medicamentos ecuatorianos nombrados comercialmente con el producto de Bactrim Forte. Nombre genérico, sulfatos, sol y sinitrin. Fuentes alertan el decomiso de estas actividades de inspección, vigilancia y control de establecimientos farmacéuticos, droguerías en la ciudad de Quindó, las cuales han sido decomisados estos medicamentos que no cuentan con el registro INVIMA, y hace un llamado a la comunidad para no distribuir ni consumir este importante producto. Son las informaciones que podemos suministrar a esta hora desde la ciudad de Quindó, capital del departamento del Chocó, desde el centro de recepción de noticias de la emisora Domingo Sabio Estéreo, ubicado en Quindó, con Dailerman hablando. Continúen ustedes, compañeros, allá en los estudios centrales. Bueno, muchas gracias, compañero Dailer, por ese completo informe de la capital del departamento del Chocó. Para estar informado, sintoniza el radar. El radar. Bueno, en otras noticias, Córdoba, Sucre, Chocó y Meta con el mayor número de abogados sancionados en allí. Efectivamente, el presidente de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Pedro Alonso Sanabria, entregó un balance de las sanciones contra abogados señalados por de incurrir en faltas a la ética profesional entre los años 2017 y 2018. Entre el 2017 y este año fueron sancionados 1.425 abogados, a 53 de los cuales le fue retirada la tarjeta profesional. 1.022 fueron suspendidos y 311 censurados
A 41 le impusieron multas por faltas a la ética profesional. El funcionario explicó que los departamentos donde se impuso el mayor número de sanciones son Córdoba, Sucre, Chocó y el Meta. 8 de la mañana, 46 minutos. Fiscal anuncia investigación por detrimento patrimonial en Ismina. Proceso penal iniciado con la presentación de noticia criminal. Adelanta la Fiscalía General de la Nación al contar con información para investigar los hechos en los que al parecer incurrió el ingeniero Francisco Javier Valencia Salazar en desarrollo de un contrato en el municipio de Ismina, en el departamento del Chocó. La fiscal de apoyo de Medellín, Adriana Alessandra Posada, hincapié en su intervención durante la audiencia pública de solicitud de medida de aseguramiento contra los implicados en el detrimento patrimonial en el proceso de valorización en Armenia, reveló información al respecto. Dijo la delegada de la Fiscalía que ya se tiene noticia criminal por el presunto detrimento causado por Valencia Salazar al incurrir al parecer en interés indebido en la celebración de un contrato de obra en cuantía de 6.226.890.757 pesos en el municipio de Ismina, en el departamento del Chocó. El Chocó recibe más de 8.747 millones de regalías para proyectos de inversión social durante la más reciente sesión del órgano colegiado de administración y decisión OCAD regional Pacífico. Fueron aprobados recursos por más de 20.661 millones, de los cuales más de 18.411 millones provienen del Sistema General de Regalías para la ejecución de 4 importantes proyectos de nivel de inversión en los departamentos de Cauca, Chocó y Nariño. El departamento del Chocó le fueron aprobados más de 8.747 millones de regalías para la inversión general y el ajuste del esquema de ordenamiento territorial EOT de 18 municipios como son Bojayá, Medio Atrato, Lloró, Río Quito, Acandí, Río Sucio, Unguía, Alto Baudó, Medio Baudó, Bajo Baudó, Litoral del San Juan, Medio San Juan, Cerdegui, Condoto, Novita, Río Iró, Tadó y Unión Panamericana. Bueno, destruidos 8 dragones en operativo contra la minería ilegal en Río Quito. Un duro golpe contra la minería ilegal fue dado por la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, de Chocó, en asocio con la ENCAR, la Armada Nacional, el ESMAD, la Fuerza Aérea y el Ejército Nacional, en inmediaciones del municipio de Río Quito, en el corregimiento de Villaconto, donde se viene realizando la extracción ilícita de minerales. 8 de la mañana, 50 minutos, los pescadores de Mercurio, del río Atrato, en el corregimiento de Pune, el municipio de Medio Atrato, Chocó, hay 20 pescadores que además de sacar su alimento del río Atrato, uno de los afluentes más contaminados del mundo por el mercurio de la minería ilegal, ahora se dedican a pescar este veneno metal. Contienen un polímero de las cuales se ubican en 20 embarcaciones para que absorba el metal mientras los pescadores recorren el río. Al mismo tiempo que van descontaminando, aseveró el viceministro de Políticas y Normalización Ambiental, Wilder Guevara Hurtado. 8 de la mañana, 51 minutos, entran los deportes al radar. Los deportes entran al radar. Ok, ya tenemos en Colombia, 8 de la mañana, 50 minutos. Bienvenidos todos a la información deportiva. Río Sucio realizará el torneo sub-20 de fútbol más oportunidades para la juventud del 27 al 29 de abril del año 2018, el cual organiza el INDE Río Sucio en cooperación del Club Deportivo Río Sucio y tendrá la presencia del entrenador de la selección Chocó sub-20 que participa en el torneo nacional y el presidente de la Escuela Alemana de Fútbol que busca promesas para el fútbol europeo. En ese evento deportivo participará el Club La Pantera de Vigía del Fuerte, Carmen del Darién Club Deportivo Río Sucio y la Selección Río Sucio. Queremos brindarle oportunidades a los jóvenes deportistas que sueñan con llegar a la élite profesional. Además, sensibilizar a la comunidad para que apoyen las gestiones que se adelantan para adquirir tribunas de metal para la cancha de fútbol del municipio de Río Sucio, Chocó, las cuales son las idóneas en nuestro medio, indicó Jason Quejada, director ejecutivo del INDE Río Sucio. El alcalde municipal de Río Sucio, Luis Enrique Mena Rentería, invita a los jóvenes deportistas para que aprovechen esta gran oportunidad de mostrar sus condiciones sin tener que desplazarse a otro lugar, lo cual es más práctico y económico y seguro. Durante el evento deportivo se realizará capacitación para entrenadores. INDE Río Sucio hacia la reactivación del deporte y la reconciliación social.
Con la presencia de la colonia rojuseña en apartado deportivo Río Sucio, inició su gira por la subregión de Urabá, partidos de preparación con miras al Zonal de Occidente de Mil Ciudades de Fútbol de Salón, que se jugará el próximo mes de mayo en Vegachí, Antioquia. Con gran afluencia de la colonia rojuseña, residente en apartado deportivo Río Sucio, se enfrentó a la selección de apartado en un partido vibrante, lleno de muchas emociones, que sobre el final dividieron honores al igualar 3-3. En su segunda salida, Río Sucio visitó el municipio de Turbo en un clásico regional de fútbol de salón. En la mañana del pasado domingo se disputó este gran partido de fútbol de salón entre Río Sucio y Turbo en la cancha de la Bombonera, con la presencia de algunos riosuceños que acompañaron a su selección. El resultado final fue a favor de Río Sucio, que desplegó todo su talento y venció al equipo anfitrión 5-4. Deportivo Río Sucio envía palabras de agradecimiento a la subregión de Urabá por acogerlos, en especial Turbo y Apartado, y gracias a sus paisanos por acompañarlos. En otras noticias deportivas, habrá un partido entre la selección Truandó y los desmovilizados excombatientes de la FARC este sábado a las 13 en punto de la tarde en la cancha de fútbol, y están todos cordialmente invitados. Gran inauguración de la Liguilla Prejuvenil Sub-15 este domingo 22 de abril. Habrá final también del Campeonato de Fútbol Femenino en la zona carreteable en Playa Roja. Hablemos ahora de fútbol profesional colombiano. Deportivo Cali venció 2-1 Alianza Petrolera y puso un pie en la siguiente fase de la Liga Águila 1-2018. Los azucareros sumaron una victoria determinante en sus aspiraciones y llegaron a 28 puntos, que sería suficiente para clasificar. Además, los de Gerardo Peluso son escoltas del líder nacional. América no pudo de visitante en tierra antioqueña, cayó 2-1 con Río Negro Águilas. Los vallecaucanos no pudieron refrendar en el estadio Alberto Grisales su buen momento. Los de Hernán Torres sacaron 3 puntos importantes. La Liga Águila 1 entra en la recta definitiva, así se jugará la jornada 17. Atlético Nacional ya tiene el cupo asegurado en los cuartos de final. En esta nueva fecha, que se disputará entre el sábado 21 de abril y el lunes 23 del mismo mes, se conocerán más clasificados. Aquí en el radar le tenemos la siguiente fecha. Patriotas estará recibiendo Equidad a las 3:15 de la tarde el sábado 21. Tolima hará lo propio frente a Millonarios a las 5:30 de la tarde. Bucaramanga estará recibiendo al Medellín a las 6:00 de la tarde por televisión abierta. Nacional estará recibiendo a Once Caldas a las 7:45 de la noche. El día domingo 22 de abril, Envigado estará recibiendo a Atlético Huila a las 12:00 de la tarde. Deportivo Cali visitará Jaguares a las 4:00 de la tarde. El Junior estará visitando a la América de Cali. Ambos necesitan ganar. Este partido será a las 5:15 de la tarde. Alianza Petrolera estará recibiendo a Río Negro Águilas a las 6:00 de la tarde. Santa Fe hará lo propio a las 8:00 de la noche frente a Leones. Y el lunes 23 de abril se cierra la fecha entre Deportivo Pasto versus Boyacá Chicó a las 8:00 de la noche. Hasta aquí toda la información deportiva. Recibiendo ondas informativas, el radar, el resumen noticioso de la semana, el radar, escaneando. El radar trae lo bueno y lo malo de la semana. 8 de la mañana, 54 minutos, en Colombia 8:54 minutos. En esta sección queremos destacar algunos acontecimientos positivos para nuestras comunidades, como también, visibilizar algunas situaciones que no son tan del todo buenas, ¿no? Así que le tocó hoy, le tocó hoy lo bueno, Wilber. ¿Qué sería lo bueno de la semana? Lo bueno es la importante gestión que viene adelantando la primera dama del municipio de Río Sucio, la señora Yerleisy Sánchez, rescatando los juegos tradicionales y de las calles en este mes de la niñez, y estará así realizando la fiesta municipal de la niñez el día 27 de abril. Otra actividad importante que se realizó esta semana fue la jornada de salud Quiero Vivir Sano, que adelantó la Secretaría de Salud en convenio con la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que fue en la Placa Polideportiva, una importante actividad que contó con una actividad que se denominó Expo Salud. Otra actividad importante es la intervención que adelanta la Administración Municipal a la comunidad de Pedequita, que es la intervención de la institución educativa y el restaurante escolar. Notas positivas de esta semana. Las notas negativas le tocan a Nayib. ¿Qué sería lo malo de esta semana, Nayib? Incumplió usted el pacto, hermano. Quedamos que esta semana le tocaba a Wilber. Pues malo, digamos, el peligro que hay. Una imagen que nos envían, unos videos que nos enviaron
al WhatsApp de Notirrio Sucio, donde se evidencia el peligro que hay igual en una vivienda del barrio El Centro. Esa vivienda no fue intervenida cuando se quemaron las casas, que se quemó la casa de doña Elena Palomino, que es la vivienda de tres pisos donde queda la carnicería Los Pachos. Anteriormente hay una vivienda ahí que es de la compañera que es hija de Luzma. Esa vivienda no fue intervenida, no sé por qué, porque también sufrió lesiones y fue incendiada parte de ella. No se entiende pues por qué no le hicieron la intervención dentro de las casas que salieron afectadas. Y hoy esa vivienda se está convirtiendo en un peligro, porque la vivienda en las imágenes se ve que se está inclinando hacia la parte de atrás, generando peligro porque podría caerse y caer sobre las casas que están atrás, dentro de las que se ve la casa de la señora Minerva. Entonces podría generar un desastre. El llamado pues para que la administración con planeación estudien la posibilidad de evitar un peligro ahí, se le dé la ayuda, no sé, a la persona afectada, para que por lo menos en la parte de abajo, que es la que soporta el peso de la vivienda, se intervenga lo antes posible. Muy malo también, Guay, lo que se está viviendo en nuestros ríos. Las imágenes que evidenciamos del río Trubandó generan tristeza, ver lo que tienen que padecer los campesinos del municipio de Río Sucio para llegar a sus viviendas, y más malo aún lo que viene ocurriendo en Belén de Bajirá, donde no se está respetando la autoridad como tal. Se están destruyendo los mojones, una intervención que viene haciendo el IGAP, y la comunidad antioqueña sigue cerrada a seguir destruyendo estos mojones que se vienen construyendo en Belén de Bajirá. Bueno, y creo que para agregarle también a algunos acontecimientos que no son del todo buenos, es la falta de cumplimiento en los acuerdos con las víctimas de los incendios en Río Sucio. Sí. Se siguen quejando porque la administración les ha prometido ayudarlos, pero que no han visto esto una realidad. Sí, eso es preocupante, Guay. Yo me siento contento hoy pues por el tema de Pedeguita. Ya se está organizando el CGP para intervenir la escuela de la comunidad de Pedeguita y el restaurante escolar. Para allá va a ir una visita a evaluar qué intervención le van a hacer a esta escuela y el restaurante escolar. Eso me alegra porque se le va dando soluciones a problemáticas que aquejan a nuestros habitantes. No he tenido respuesta de la comunidad de Quebra del Medio a ver si ya fue intervenido el techo de esa institución, que también requería de manera urgente la intervención de la administración. Vamos a tratar de conocer a ver cómo avanza eso. Recibiendo ondas informativas, el radar, el resumen noticioso de la semana, el radar, escaneando. La comunidad opina en el radar. Bueno, abrimos esta sección, la comunidad opina, 313-632-8449, 313-632-8449, te puedes comunicar con nosotros y dar a conocer alguna situación que esté afectando a tu barrio, a tu sector, tu comunidad, para ver qué solución podemos encontrar al tema. A través del WhatsApp recibimos una denuncia que no la vamos a hacer pública porque pues tocaría constatar si es cierta, y es referente al programa PAE. Vamos a tratar de verificar si esa información es cierta, para ver si para un próximo programa la sacamos al aire, porque la persona que está escribiendo no manda una imagen que sirva de soporte como prueba de esta denuncia, que de ser cierta es bastante grave. Otro tema es el tema de las plaquitas, Guay. Sí. La comunidad ha escrito... Pero las plaquitas, para poner en contexto, es un método anticonceptivo que se ubica en uno de los brazos de las niñas, ¿cierto? O de las mujeres, y que tal parece, según la denuncia que hacía uno de nuestros oyentes, que se viene presentando dificultades de salud a alguna de estas niñas, pero se está encontrando con una sorpresa, y la sorpresa es que tal parece en el centro de salud les están pidiendo una plata para poder retirarles esto, una plata considerable, ¿no? Para poder retirarle estos elementos de el cuerpo del brazo de las niñas. Así que vamos a estar, porque no se ha podido ampliar la información. Sí, para un próximo programa, porque el tema de las plaquitas hay que resaltar de que es un tema importante, porque pues muchas niñas embarazadas lo previene.
algunas les viene cayendo mal, pero se la buscan a retirar y le están cobrando una gruesa suma de dinero. Vamos a tratar de para el próximo programa tener a fondo eso. Tenemos un oyente en la línea, el señor Milton Moya. Milton Moya, buenos días. ¿Cuál es su participación? Sí, muy buenos días a todo el equipo del radar. La problemática que tenemos en el sector de Esperanza es que gozamos de una motobomba que había donado Eupan, la cual ya tiene mucho tiempo de uso y, digamos, sacó la mano. Queríamos mirar cómo por medio de administración hacía, porque es una bomba que beneficia a muchas personas por Villa Esperanza, incluso gente que vive fuera de él. De caso, digamos, está llegando la motobomba, está sirviendo desde la profesora Nali, está cambiando de la profesora Bella, que es un trayecto bastante largo. Todo se beneficia con esa bomba. En otro momento estamos urgidos de una motobomba nueva, por lo que ya está sacó la mano. Bueno, ahí está llamando un habitante del sector Villa Esperanza. Para quien no saben qué es Villa Esperanza es el sector que muchos popularmente conocen como el cartel. Allá se dañó la motobomba y le están pidiendo al señor alcalde que tome a bien donar esa motobomba, porque se benefician todos, llenan el agua a todos los habitantes de este sector. Un invitado en el radar. Oiga, hoy tenemos en el radar a un invitado que todos los riojuseños lo ven con unas gafas verdes y les manda mucho visaje. Aquí está el doctor Gilio Perea Cuesta, a quien le damos los buenos días. Doctor Gilio, bienvenido al programa El Radar. Muy buenos días, compañero Najid. Muy buenos días, compañero Guay. Muy buenos días, mi estimado Wilber, más popular conocido como W. Y muy buenos días a nuestra escucha, que todos los días están pendientes de este medio masivo para recibir la información. A mí no me gusta cuando usted empieza a refinarse, ya empieza como a hablar paisa cuando llega al radar, y allá en la calle habla como un negro calidoso, Gilio. No me meta mucha presión. Cuénteme, ¿a qué obedece su visita al radar? Bueno, mi estimado Don Najid, esta vez lo que queremos es darle un impulso a la campaña de el doctor Gustavo Petro como próximo presidente de la República, como próximo presidente de los colombianos. Y lo que queremos dar a conocer son esos 8 pilares que Petro tiene para un buen gobierno. Bueno, ¿cuáles serían esos pilares que usted dice que tiene Petro para el gobierno presidencial? Bueno, Petro en su primer línea gruesa está hablando que la salud debe ser un derecho. En su segunda línea gruesa de su proyecto de gobierno está diciendo que la educación debe ser gratuita. En su tercer columna, Petro está diciendo que la nutrición debe de estar en todos los espacios de la humanidad colombiana. Pero también Petro, en su cuarta línea gruesa de su proyecto de gobierno, para un buen gobierno, valga la redundancia, está diciendo que el suministro de agua debe ser una prioridad para los colombianos. Pero también está diciendo Petro, en su quinta línea gruesa de su proyecto de gobierno para un buen gobierno para los colombianos, sobre el desarrollo agroindustrial. Pues obviamente todo esto lo vamos a desglosar en el día de mañana y los siguientes días que tengamos el espacio aquí en la emisora.
pero también está diciendo Petro en su sexta línea gruesa sobre la implementación y uso de la energía renovable. Esto ya tiene mucho que ver con, bueno, eso lo vamos a desglosar ya de mañana en lo adelante. Y en su séptima línea gruesa de su proyecto de gobierno está diciendo que hay que eliminar la corrupción de la justicia, cosa que ha venido haciendo mucho daño. Mañana los invitamos para que estemos pendientes, porque vamos a hacer en forma de un paneo aquí en la radio para darle a conocer a la comunidad riosuceña y hasta donde esta emisora llegue un guía, Candy, todos los medios, para que escuchen sobre las 8 líneas. Y está diciendo también Petro acá en su octava línea gruesa que hay que democratizar el crédito. Ustedes recuerdan cuando el gobierno sacó pues por ahí el tema de las AIS, que no era ninguna... Bueno, de todo eso vamos a estar hablando mañana domingo a partir de las 9 a.m. Vamos a estar hablando de eso y de muchas otras cosas. Vamos a tratar, mi estimado Guay, mi estimado Najid, mi estimado Wilber, vamos a tratar de tener la línea telefónica de Río Sucio Estéreo abierta para que cualquier persona que quiera participar, quiera preguntar, tenga alguna duda sobre estas 8 líneas gruesas para un buen gobierno de Gustavo Petro, para un gobierno de las clases 3, 2 y 1, podamos también darle claridad sobre estos temas. Bueno, hay que hacer claridad que también los otros candidatos que gusten participar, así como lo está haciendo el compañero Gilio, pues para próximas emisiones lo pueden hacer en aras del equilibrio informativo, porque hoy pues Gilio se cogió la delantera, se metió por sorpresa al radar. Mi estimado Najid, yo siempre me he preocupado por estar vigente en la política, y la política únicamente no podemos hacerla en lo local, sino también en lo regional, en lo nacional. Y hace 3 días apenas gané elecciones allá en Cuba. El candidato que yo estaba pendiente en Cuba fue el que quedó. Con esto no significa pues que por eso estoy con Petro, ¿cierto? Ay, Dios. Sino que allá ganó el candidato, la asamblea, como allá las elecciones son distinto acá, la asamblea terminó eligiendo a, bueno, digamos que también de la línea Castro, sí, la continuidad, pero que por lo menos se cambió de apellido, digamos así. Entonces, yo quiero darle las gracias, mi estimado Guay, quiero darle las gracias a usted, mi excelentísimo señor Najid, y quiero darle las gracias a usted, mi príncipe de Asturias, mi estimado W, como lo llamamos, por permitirme pues en este momento dirigirme a esta comunidad riosuceña y hasta donde lleguen estos micrófonos, para que estemos a partir de mañana 9 en punto AM escuchando esos 8 pilares para un buen gobierno del doctor Gustavo Petro. Muchas gracias. Ahí está, ya se ganó un problema, me acaba de llamar Picúa del Muelle, que lo está esperando allá porque van a tener un debate político ahora. Me le informa a Picúa por ese mismo medio que él es mi amigo y que yo lo estimo mucho y que esta vez lo invito a que vote por él mismo. Bueno, tenemos en Colombia las 9 de la mañana más 11 minutos, ya llegamos al final del radar para invitarlos el próximo sábado desde las 7 de la mañana a un programa similar. Usted lo ha dicho, Guay, para un próximo programa, en el transcurso de la semana, quienes tengan algún tema que consideren que puede ser noticia en nuestras comunidades, tenemos habilitada la línea de Notirío Sucio, que es el 311-757-6336, 311-757-6336, ahí pueden enviar sus imágenes, sus noticias, para nosotros preparar en el radar e igualmente hacerlas públicas en nuestro medio Notirío Sucio. 9 de la mañana, 11 minutos. De esta manera llegamos a la recta final. A ustedes gracias mil por su amable sintonía. 1, 2, 3,
4. El radar sale del aire, pero seguirá activo recibiendo ondas informativas. Volveremos en 6, 7, 8. El próximo sábado, más del radar.